Bienvenidos a este especial Halloween de en las nubes y entre perfumes. <laughs> Ahora sí, sí que sí. sí. Hoy sí es el día. <laughs> Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy los likes valen por triple por habernos desmaquillado, vuelto a maquillar y haber hecho toda la performance. De nuevo. De nuevo. Buenísimas tardes, feliz día a todas y todos los que estáis por aquí, estáis entrando a este directo. Hoy YouTube sí nos deja hacer este directo, no como el domingo anterior, que como sabéis no hubo manera. YouTube pues ese día no iban ningún tipo de live y pues no pudimos hacer otra cosa que aplazarlo para hoy miércoles día 1. Pero bueno, aquí de nuevo con muchísimas ganas. Además tenemos un montón de preguntas que nos habéis estado haciendo y tenemos preparadas. Así que, pues oye, venimos con más ganas todavía que, que el domingo anterior. ¿Algo que decir, Paulita, antes de empezar a saludar? No, que bienvenidos a todos. Y bueno, esperamos que siendo festivos hayamos pillado bien a todos. Y si no está bien, pues te resacan el sofá con un cuenco de palomitas, que también está bien. Y nada. No. Vamos a empezar. Vamos allá. Por fin llegó el miércoles. Nunca antes había celebrado Halloween tantas veces. Si queréis, el domingo hacemos otra entrega de Halloween 2. Pensar que pesadilla en el Street tiene nueve entregas. Si yo me tengo que volver a maquillar de naranja, me suicido. <laughs> eh, yo, esto que veis, luego acaba mutando a amarillo. Me o sea, desmaquillar esta cara verde, eh, creedme que no es eh, <laughs> ninguna maravilla. Ni tampoco quiero que se me quede se me ca caiga la piel a tiras. Así que yo creo que con una vez al año, bueno, luego viene carnaval, ¿eh? todo hay que decirlo. Claro, que claro. Y viene Navidades. También. O sea que ya sabéis que no va a ser ni la primera ni la última que nos veáis disfrazadas. Dado ya el me gusta para que no se me pase. Muy bien, Mónica, Muy bien. gracias. <laughs> Esperar lo inesperado convierte lo inesperado en esperado. Porque en una fiesta con barra libre la barra nunca está libre. Porque cuando llueve levantamos los hombros. No soy la única, ¿no? Eh, Laura, estás filosófica hoy, ¿eh? Sí. <laughs> Oli, acabo de pecar, pero bien. Acaba de salir absolutamente Aventus y ha caído. Sí, es una edición limitada y esta no me la pierdo. Di que sí, Jesús. Tú empezando ya en live por todo lo alto. Muy bien. Jesús, el buen pecador. Porque él peca a lo grande, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Siempre. <laughs> Anda, lo acabo de ver. Pues mira, bienvenida, Ainoa. <laughs> que hoy vienes en el mejor momento. Aquí han cambiado el maquillaje y se han currado otra cosa para no repetir. Capaces son con estos diablillos, estas diablillos todo puede pasar, muy malditas sangrientas infernales tardes a todos. Ya estaba comprada la pintura naranja y la pin bueno, yo he ido a comprar otro naranja que me convenciera más y la Noelia tenía que amortizar la pintura verde. No, a ver si amortizadísima está porque parece que no se gasta la maldita pintura. Pero es que nos moló mucho. De hecho, hoy nos ha quedado mejor el maquillaje que el otro día, ¿eh? Sí. O sea que. Ya está hecho, no vale arrepentimiento. Ahora de cabezazo se la aparece solamente. Nada, no creo que se arrepienta, ¿eh? Pecar, pecar. Tengo un descuento de 15 euros esperando a que lo use. Uy, eso hierve, eso hierve. Eso está ahí deseando salir. <laughs> Tengo el sonido a tope para la musiquilla, me meo. ¡Ay, qué guay! Oye, yo espero que os haya gustado esta intro que no se pudo lucir el otro día. Hola, Inoa. Hola, Inoa. Hola. Hola, Hola a todos, por fin, qué ganitas, hijas sí, por fin. <laughs> Cruzando los dedos. Sí, Yo Dios. estaba hoy diciendo, por favor, YouTube, no me jodas. Por lo que veo hay mucho espíritu maligno vagando por ahí, sí, hijas, y cada vez hay más. Se multiplican. Esta época hace que, que los bichos salgan más a la luz todavía. Hola, por fin puedo estar en un directo. Oye, pues llegas en el mejor directo. Sí, ella me dijo que, que nunca podía estar los domingos y que este miércoles podía estar. Digo, pues mira... Vienes a uno muy especial además. Muy malditas sangrientas infernales tardes, espero que no Laura. <laughs> Hoy es el día. Buenas tardes a todos. Vamos, estamos impacientes. Bienvenida Miss. Vas a empezar de manera muy terrorífica, sí. Yes. Saludos desde Nueva York. Saludos. Ah, de... Saludos. Especial música de Halloween. ¿Os imagináis? Pues sí, así ha sido. Crucemos los dedos y que las meigas no aparezcan. Como mucho que esté yo aquí, ya está. ¿eh? Exactamente. <laughs> Olis, aquí ya estamos. Preparada para ver el directo tenebroso. <laughs> Como mola la música, relaja. <risa> relaja. <risa> Buenas tardes, amores. Sois lo mejor de mi festivo. Hoy qué maravilla. Oh, oh. A ver, qué más hay por aquí. Ole, esa calabaza echando humo, qué bueno. Buah, como moláis, muchas gracias corazón. Qué guapas, bueno, guapas estamos para que mentire. ¿eh? Yo estoy arrugada. Buenas, terroríficamente guapas. Gracias, Rosa. Están genial los maquillajes, muchísimas gracias. Gracias. Los astros estaban alineados para que el directo fuese hoy. Yes, lo hemos dicho. La verdad que sí, que es lo que parece. Menuda puesta en escena de live, imposible superaros a vosotras, preciosas. Bueno, Nunca habrá siempre... invitación mejor que el original. Oh, curr, curr. <laughs> ¡Ay! Sí, cariño, sí, currazo nuevamente, únicas y excepcionales. Es que de hecho, Noelia me habló a la media hora de cortar y me dice Paula que ya van los lives que hacemos. Y yo, estoy desmaquillada. Sí, porque estaba hablando yo con Raquel y Paula se marchó porque estaba su padre en casa. Y me empieza a, Raquel, voy a mirar a los lives, porque claro, buscabas directo y no funcionaba ninguno. Y de repente empezamos a mirar lives así al al a lo random en YouTube y ya funcionaban. Y fue como, ostras, pues oye, no es tarde, vamos a... Y no, <laughs> Paula ya se había desmaquillado y fue como, vale, ya está, <laughs> el miércoles. <laughs> Estáis genial, muchísimas gracias. Fiu, fiu, esa bruja del sur. Es que está guapísima la madre que la parió está de bruja. Soy la bruja del mago de Oz. <laughs> Viva los saraos, di que Hombre. sí. Hombre. <laughs> Ay, es Navidad, mi época preferida. Soy una friquita total de la Navidad. Yo soy otra corazón. Eh, Yo les estoy volviendo. Se vienen cositas. Ahí lo dejamos. Sí, pero, pero... no lo digas, que luego. No, no, no. no voy a decir nada, pero para pero... Navidades va a estar divertida la cosa. Sí. Bueno, y tenemos una de sorpresas en los directos que ya, ya hemos tramado de cara a un mes. Preparaos. Porque esto no es nada. Preparaos para el mes. Como este. decía Noelia, si no queréis Noel y Paula, vais a tener Noel y Paula para rato. Sí. Y en diciembre se vienen muchas cosas para los directos. Bueno, los directos y el contenido, pero los directos sí, sí. os va a molar mucho. Yo sé. <risa> ¿Aló? Aló. <risa> Hola corazón. Hola, cuánto tiempo, Raquelita. <laughs> Llegando al directo, genial. Hola de nuevo. <laughs> Hola. Hola, ¿cómo os lo ocurráis? Muchas gracias. Gracias. <laughs> Buenas tardes a todos. Hola, Elena. Buenas tardes. Si lo mezclas con azul para carnaval de avatar, es que no le gusta a ella avatar. Sí. Si te gusta. A mi avatar, si me gusta. Ah, pues, o si no, si rebaja un poco el verde de sim, te pones un diamante encima y vas de sim o me puedo, me puedo poner de azul como la de Kiss ¡Uh! la cambia formas uh. A ver. ya he pecado ayer con el descuento de halloween de similar la magenta danza y dice delicios uh, maravillitas yo estoy esperando que hagan el black friday porque lo tienen que hacer entonces estamos ahí pendientes Hola, preciosas y espeluznantes niñas. Besitos para las dos desde Tenerife. Un abrazo y todo mi apoyo para vosotros. Ignorar las energías negativas. Claro que sí, es un besazo, corazón. Muchas gracias. Nos ha venido mucho amor, como siempre, la verdad. Sí. ¡Uh, pero toqué! <laughs> ¿Has visto Manolo? <laughs> ¿Qué cosas más chachis hacemos? <laughs> Soy simplemente geniales. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, Juani. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hoy parece que va bien el directo, crucemos los dedos. Sí, 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 bruja. Me, me te de maquillado las manos de verde, pero es que hubiese puesto esto. Buah. No, 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 quítate, quítate. Por un momento pensé que había entrado en casa de mi ex-suegra. <laughs> ¿Perdón? Me parezco un poquito. <laughs> Porque no pagaba fenosa tu ex-suegra. <laughs> está con luces, <laughs> con velitas. Soy Eugenia, es que me cambio tanto de nick de YouTube me castigo Eugenia, pero ¿por qué te cambias de nombre ca cada dos segundos? Y, y tiene una foto de un mono que parece que está bueno, espérate. Bueno, ya empieza Jesús para el maquillaje. Qué guapa de verde, pero de azul estarás más guapa, ¿no? Eh? Mm. <laughs> muchas gracias Jesús. Bueno, de aquí a, de aquí muchas gracias Jesús. De aquí a Carnaval podemos trama tramar de todo. Como ve, ya estamos tramando de, de, de un mes aquí, o sea que es calcada Noelia. ¿Ves? Lo no sabía, lo de lo de bruja. Paula, ¿cómo haces para que se mueva la vela para los lados? ¡Qué vela! ¿Qué dice? Manolo, no, no empieces! ¡No empieces! Están pasando cosas paranormales. De ellas dos sale un híbrido de tu suegra. Hola Merced. Hola Merced. <laughs> Hola Chus. Hola Chus Corazón. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí funciona esto. Mira lo que te dice Manolo. La que tienes detrás que se mueve. Que no se mueve Manolo. Lo único que se me apagó la calabaza. No sé por qué. Ah. Pero tenía encendida y se me apagó. Murió. Murió, sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Empezamos con tema preguntitas o qué? Que tenemos unas cuantas. Vale. Además, de todas maneras, quienes estéis por aquí también podéis ir dejando si os apetece tema de preguntitas. Lo mismo que dijimos en Instagram y en, el, en comunidad en YouTube: tema libre de lo que queráis preguntar, obviamente con respeto, pero lo sí. que queráis. Yes. Si quieres, empieza por las que te mandaron a ti, Paula, y las vamos contestando. Vale, yo me las he anotado en papel porque, como sabéis, los likes los hago desde el móvil, entonces me he tenido que llevar el curro de anotármelo todo en la libreta. Vale, eh, ¿tenéis algún perfume con nota de calabaza? ¿Cuál? La respuesta es no y no. Ninguna, ninguna de las <laughs> ninguna. Dos. Vale, eh, perfume que merece la pena pagar precio y que no sea una invitación, gracias. Bueno, pues yo aquí mmm, tengo dos opciones que no tienen clon. O sea, no tienen equivalencia, eh, ni creo que pueda haber una equivalencia, sinceramente, que les llegue al suelo, que son el Vampirum y el Ole. ¿Vale? Creo que son dos perfumes que está muy justificado su precio, porque son dos malas bestias, este más que este, pero bueno, que son dos bestias de más de 12 horas de duración, que merecen muchísimo la pena. Este han de ofertas, tú hay atrás a 109, el de 50 mililitros, y este, sí. 135, si pilláis algún cupón en perfumerías Laura, por ejemplo. Lo podéis encontrar con algún cupón de bueno, gente que tiene canales de YouTube y tal. Lo podéis encontrar a lo mejor a unos 110, 50 mililitros los dos. Este es extracto de perfume, así que creo que estos dos merecen mucho la pena. Yo, aparte, bueno, coincido con Paula, sobre todo con Olé, que también lo tengo. Y por ejemplo, mira, yo también voy a sacar eh, tanto uno de, de Pasaglia que además. Al igual que el Vampirum pega mucho para, para ahora, sería este Evil Angel, que en este caso es mi primer perfume de Pazaglia, no el último, y, y Paula creo que tampoco será ni el primero ni el último. Evil Angel, por un lado, tanto calidad, eh, el aroma es súper único, aunque intentaron sacar una equivalencia, dudo que llegarán a tener ni la calidad ni, el, ni el, el aroma tan único que es. Y uno que sí que tiene muchas equivalencias, pero al final es otro perfume maravilloso y además muy fácil de gustar, es Lira de Casa Morati, de, de Sergio. Este tiene muchas equivalencias y de hecho tengo alguna muy parecida y Paula también. Pero es una maravilla y es otro perfume en el que merece muchísimo la pena. De todas maneras, luego también tenéis sitios como Olga, Perfumes Valencia, todas estas tiendas ¿no? vía Telegram y listados en los que lo podéis conseguir más barato. Así que yo, por ejemplo, esas serían mis opciones, pero podríamos decir muchísimas más. Vale, la siguiente pregunta es lista de deseos para el Black Friday que esto no os lo vamos a decir porque obviamente mujeres precavidas valen por dos y vais a tener especial antes del viernes del Black Friday, el domingo anterior, o sea que ahí ya os hablaremos de descuentos, de lo que pensamos comprarnos o lo que nos compraríamos etc, etc yes. Y eh, la siguiente es, si se aparece el genio de la lámpara, ¿qué tres deseos pediríais? Puf, esto no lo he pensado, ¿eh? No lo he pensado, pero eh, si pudiera pedir cualquier cosa, eh, sería mmm, tener primero, porque obviamente a mí me, me afecta mucho según qué cosas, salud, salud siempre, ¿vale? Obviamente hasta el día que me muera no voy a ser inmortal, pero... Eh, salud, eh, no tener quebraderos de cabeza con tema de dinero, tampoco a lo mejor estoy diciendo ser rollo multimillonaria, pero que mmm, pide un mueble, ¿no? ¿Eh? Qué no <laughs> Hombre, eso sí si tengo dinero me lo compro. <laughs> estabilidad económica, o sea, tranquilidad económica. Exacto, estabilidad económica, que no sea un quebradero de cabeza. Y a ver, pues pensando así traería algún familiar que ya no está. Vale. Por ejemplo, yo en eh, una vamos a coincidir que pediría salud en general para toda la gente que quiero y para mí, o sea tranquilidad en tema de salud, hmm. la tranquilidad económica también la metería porque es muy importante, lo mismo que dijo, no, eh, no estamos hablando de cobrar al mes un millón de pagos, pero simplemente estar que te dé para vivir y tus caprichitos y estar tranquilo básicamente. Sí. No te que estar pensando, ay, es que tengo que pagar esto. Uh. Y ya me conocéis, tenía que hacer la gracia en algún momento y el tercer deseo que pediría y esto lo puede confirmar mi marido y Noelia porque siempre lo digo, sería comer sin engordar. Pues mira, o sea, es que, muy... que no me sentara mal nada. O sea, poder comer y que nada me sentara mal. O sea, no comer, comer sin parar, pero que nada me hiciera daño porque yo padezco mucho el estómago. Así que comer y que no me hiciera daño y sin engordar. Yo también podría pedir eso porque soy doña pupas. <laughs> este como, madre. Como, Rara es la vez que no estamos, ay, me ha sentado mal, así que sí, también se podría. Pero bueno, eso como medio lo puedo meter en la salud. Pues sí, bueno. pues Sí, 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 ahí tienes razón. Sí. Bajo. sí. <laughs> me parece vale. buena pregunta. Sí, la verdad que es, es que me molan a veces más estas preguntas en especiales que preguntas de todo de perfumes como tal. Mm. Por eso queríamos que nos pusierais preguntas variadas. Yes. La siguiente sería, ¿cuál es el perfume más bismuth que tenéis? Y creo que las dos vamos a coincidir en esta pregunta y el perfume más bestia es el olor. Esto es una bestia parda, creo que las dos coincidimos en que dura más de 24 horas, que quien se te arrime recién puesto se va a llevar el olor. Bueno, eh, es una mala bestia. Y voy a sacar uno más porque este es otro que agüita, el Sticky Fingers de Francesca Bianchi. Pero este es que como te pases, te, te, te intoxicas y yo creo que le coges asco de por vida. <laughs> Vamos a leer un poquito de comentarios, ¿no? Y seguimos contestando, que veo que hay aquí mucho movimiento y si no, luego mmm, no nos da la vida. Vale. A ver qué hay por aquí. Bueno, perdonándome, yo he traído chuches, ¿vale? Si me veis masticar es que estoy comiendo chuches, aparte de Halloween. <laughs> me encanta. A ver. Paula, vetiver de Daniel me ha encantado. Es una oda a Terre de Hermes y me gusta más. Sí yo, tiene por ejemplo, un poquito la vibra de Terre de Hermes porque mi marido no lo tiene en original, pero ha gastado muchas equivalencias y sí que va por ese lado. Y de hecho, yo de los de Daniel y se lo he dicho a él, es el único que no uso en mí porque me parece demasiado masculino. Pero en eso en mi marido me encanta. Opino igual, porque yo este, por ejemplo, lo veo más para mi pareja. Yo no me siento tan cómoda con él lo huelo y digo me gusta pero no, no me identifico para nada con ese aroma sin embargo bueno, a mi pareja sí 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 perdón. no eso que sin embargo a mi pareja se lo he puesto algún día y como tampoco es algo excesivamente potente que a él, poniéndole poquito le gusta digo pues ya está este para ti yo sí que ahí os digo a los chicos o, o, o chicas que os guste terre d'hermes os va a gustar porque para mí es un terre d'hermes un poquito más especial y mejorado Barra libre de preguntas, Laura. Me das miedo. Uf, Laura nos puede ocupar el chat como le dejemos preguntar a ella. ¿sí? De hecho, ya tengo aquí una de preguntas que digo madre de la por hermoso Pero he de decir que Laura se curra mucho las preguntas. Eso sí. es verdad. Sí. Bueno, Laura, Laura es Laura, le tenemos mucho cariño. <risa> <risa> Laura dispara. <laughs> he dejado ya unas pocas en la cajita, ¿no creáis? Sí, 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 sí que dejo. Eh... Mira, Alex, hola. Hola, Alessandra. Tengo preparado el, el juego de qué prefieres, pero claro, enfocado a Halloween. Uf, lanza, me encanta ese juego siempre. Esto siempre que estamos con amigos sale este juego. Siempre. Luego, luego, cuando terminemos las preguntillas, le, le damos caña al jueguecito. Y así también, sí. oye, y participáis vosotras y vosotros que estáis aquí, ¿eh? por supuesto. Claro, al no final los no. especiales es más divertido que interactu interactuemos más con vosotros, aunque lo hacemos siempre y lo sabéis. Exacto. Guau, wow, estáis terroríficamente estupendas. Gracias. Ya, bueno. El mueble... El mueble todavía no lo he comprado. Y este mes lo dudo porque vienen cumpleaños, vienen cosas, así que de momento el mueble... Como tampoco voy a... creo que pida mucha cosa este mes, pues bueno, puedo prescindir y esperar. A ver... Noelia, en un vídeo vi que sacabas el Nashit de la Tafa, el que se parece a Ani. ¿Qué tal su rendimiento? Dicen que es flojo y que se va pronto. Y es de lo que se echa un poco para atrás. ¿A ti qué te parece? Habla a ver, tu yo llevo usándolo ya meses porque me lo compré a principios de verano y me lo he zurrado en verano y mm. a mí me dura una media de 7-8 horas. Y esto cuando me lo ponía con calor, que a mí me duran mucho menos los perfumes y más viviendo en Sevilla y ahora estoy empezando otra vez a usarlo. Con el fresquito, y es que me sigue rindiendo muy bien. Sí, que es cierto que me proyectaba más con calor, pero eso eh, es más normal, ¿no? Que con calor, como que proyectas mucho más en el perfume, pero el tema de la duración a mí me, me rinde súper bien. A y a mí, Paula. A mí es que este me mandó un Dicam Noe y una, me rinde las 7-8 horas perfectamente, y aparte, a mí, en, la, en lo que es el aroma como tal, me gusta más que el ánimo. Es como más densito, tiene más cuerpo. Sí que la salida es más directamente mucho más cremosa y densa que el original. No tiene tanta evolución, pero es que por 20 euros a mí me parece una maravilla. Hmm. No sé, nieves. Yo yo, yo yo lo sigo recomendando. Por 20 euros me parece una, una bestia. hola eh... la Paula. Las dos lolis. What? De Dolores. Ah, va. sí. Tú lo sabes. Sí, somos. <laughs> lo que muchas queremos comer sin engordar. Sí, es que yo creo que ese deseo lo pediríamos muchas. Sobre todo las que olemos un donus y ya engordamos 300 gramos. <laughs> sí. sí un, poco, un poco de orden. Eh, no lo ponía a, 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 estando yo allí. Paula, que curraba Paula, que curraba de pintura. Currada. Qué rara de ah, vale. Muchas gracias. <laughs> Gracias por vuestro trabajo, aquí deseando veros. Ay, gracias, Ay, Sonia. Gracias. Va, yo ya paso de todo macarrones por salud. Bueno, madre mía, el parece pupas, que somos. El pupas. Tengo una curiosidad. ¿A qué huele Daniel Josier? Pues mira, tampoco es que yo creo que nos hayamos fijado, pero sí que creo que uno de los días que quedamos se puso Under the tree. Sí, yo creo que sí. Por colía verde, cítricos y fresillo Sí. sí. Uno de, Daniel ya nos lo ha dicho, que él usa eh, sus perfumes y a veces mezclas que hace y cositas que no llegan a salir es lo que usa. Que es que aunque sea perfumista luego, <laughs> él no es de, de consumir perfumes. Terroríficamente en el día de hoy. Sí. sí. <laughs> Uf, qué miedo, estáis terroríficas. Os dejo mi like, os diferido. Vale, Fernando, un besito. Un besito, Fer. Yo soy el olor favorito de Daniel Josiah. Sí. El que te gusta a ti. Yo ya me monté la mierdecita de estantería en mi casa, todo chiquito. Sí que me dijo Laura hoy que se iba a montar una estantería. Es que Laura está cogiendo un camino también. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Ay. Pues nada, seguimos con preguntitas, ¿no? Si queréis ir también dejando por el chat, pues ya sabéis. ¿Quieres que terminemos primero las mías o metes sí. las tuyas? No, no, dale las tuyas, si no nos liamos. Vale, nos quedamos en Perfume Bismuth. Vale, ¿velas que no pueden faltar en vuestras casas? Yo en este caso voy a responder yo primero porque la enfermedad de las velas me la está provocando esta mujer. Yo en mi casa, la que nunca falta de momento es la de Chai de Mercadona. Esta no falta nunca. De hecho, la que está en el candelabro, allí. Es la de Chai grande, las tengo pequeñas y ahora han sacado las nuevas de Toffee que huelen, pero solo hay en pequeñito. Ya. Pero bueno, yo le, le regalamos a Noelia por su cumpleaños velas que las tengo yo aún aquí, porque aún no le he mandado el paquete, eh, de la marca de Buxy Candles, lo he pronunciado bien, que le compramos la de Beetlejuice, la de Opus Pocus, Pocus la de. Eh, ya que es skeleton Y la de la... Beetlejuice. Sí que la de Jack Skeleton básicamente huele a pumpkin spice latte, o sea, mmm, buenísima, recomendadas por esta mujer clarísimamente. Sí, yo es que de esa casa ya tengo unas cuantas y luego sí que os puedo recomendar también las de, en general, o sea, en plan tiendas, ¿eh? yo casi todo lo que consumo ya son, salvo velas tipo lo que tengo aquí, que son Yankee Candle, pero ya son de las de parafina y la verdad que cuando las termine pues no compraré más, Aparte, porque huelen muchísimo menos, eh, la parafina quemada por el final es tóxica, ¿vale? Entonces, tanto las de soja por tema de salud y por tema de aroma son mucho mejor las de soja. Entonces, tanto las de Busky Candles, que bueno, después de este directo dejaré los links a las tiendas, que esto no es promoción ni nada, pero es que a mí me encantan las velas, ya lo sabéis. Bueno, eh, las de, y he sí. de decir que lo dije en el directo que las de Booksy Candles, aparte de que la chica que contesta por Instagram, que debe ser una de las dueñas, es un puñetero amor, porque mira que no le di la brasa a la mujer, y están hechas en Victoria, en el País Vasco y están hechas a mano. O sea, el envoltorio, el paquete, las velas, y podéis hacer velas personalizadas, que nosotras es lo que hicimos hacer a Noé, pero lo tenían parado eso de momento. Pero para hacer un regalo, si sabéis que una persona le gusta. Yo no y por ejemplo, se le debemos hacer de frutos rojos con chocolate, porque le iba a encantar. Y le puedes poner la pegatina a tu gusto, el nombre y tal, y valen creo que dos euros más que las que no están personalizadas, o sea que muy guay. Vale, aparte, espérate, que quiero mirar a ver. No, no, bueno, sí, lo voy a dejar así, que se me vea un poquito con más de luz. Eh, ¿Qué más quería decir? Eh, las de Busky Candles, las de Book and Glow también son muy buenas, tengo bastantes de esa casa, eh, las de Fire and Fable también, todos estos son tiendas españolas, ¿vale? Y son velas de soja hechas a mano, o sea, son todos artesanales y además con precios buenísimos, una variedad brutal. Si os gustan también el tema de las velas literarias, eh, tienen muchísimas temáticas, películas, series, eh, todo ese rollo, mora un montón. Y luego otra tienda que de momento está cerrada, pero que cuando abran fue por las que yo empecé mi, mi obsesión con el tema de las velas, es Lebre de Abril, que son, si no recuerdo mal, velas gallegas. <laughs> que son las, las que empecé en el mundillo de las velas. No obstante, os dejaré, cuando acabe el live, os dejaré el link a todas las tiendas. Y si me queréis preguntar por alguna, si la he olido en concreto, porque tengo muchísimas y he gastado muchas, pues yo os yo contesto sin problema. Lo que sí tengo que añadir porque hubo una persona que se vio el blog y me dijo por Instagram que había estado viendo la página de Buxy Candles que le parecían muy caras las velas. Primero tenéis que pensar que las velas de suja son más caras que las de parafina. Segundo son velas de mayor calidad, mejores aceites esenciales. Tercero están hechas a mano, al final pagas el trabajo de esa persona, vale. Esto no es primar que te compras una vela por un euro y yo creo que merece la pena. O sea, un de mecha de madera. Y yo no las probé encendidas, pero ya apagadas, me dijo no, que encendidas huelen el doble, o sea que no me lo quiero ni imaginar. Os eh, yo os puedo hablar de que mi casa es enorme, muy grande, y os puedo decir de encender una vela en el salón y que me suba el olor por la escalera, y aparte duran mucho, ¿vale? Si cuidáis bien las velas y las utilizáis bien, yo tengo velas desde hace un montón, es verdad que tengo muchas, voy alternando, pero que al final pagas calidad, pagas artesanía que tenemos que tener en cuenta que no son cosas made in China, son cosas sí. que se paga y la, y la soja la cera de soja es mucho más cara o sea que no estás pagando realmente mucho porque todo tiene mucha calidad Vale, ahora viene una pregunta de la cual yo ya avisé a Noé porque es una pregunta que me hicieron como 18 personas vale, la resumo en una persona que me puso ¿Cómo es YouTube tras los bastidores? hay hate nos bueno. vamos a permitir que en esta pregunta nos explayemos un poquito, ¿vale? Porque es un tema que os interesa, porque a todo el mundo le gusta el salseo y el que diga que no miente. Así que, bueno, que empiece Noe y luego. Mmm... Vale. Eh, a ver, pues sí, obviamente hay hate. Mm, algo, por lo menos hasta el momento, microscópico en comparación con todo el cariño y todo el amor que nos dais, que es mm, enorme siempre. La verdad que en ese sentido no, no, no nos podemos quejar porque siempre estamos súper arropadas y, y se nota, pero sí que es verdad que hay hate. Lo que pasa es que el hate, eh, a lo mejor podéis pensar que viene por parte de gente anónima, como vosotros, que al final pues no tenéis ni canal de YouTube ni nada, que es alguien que con, puede hacerse una cuenta y comentar y ya está, o simplemente desde el anonimato, ¿no? Pero en verdad no, el hate, de, por lo menos en la comunidad de tema de perfumes, eh, viene del, de la parte de, de gente también con canal. Y, y es que es así: que el hate no viene de una persona anónima, no, viene de gente con canal de YouTube, que es compañero compañera, por así decirlo. Bueno, yo ahí he de añadir simplemente que, bueno, de hecho, visteis lo que compartimos, si no lo visteis, comparti compartió Raquel por Instagram un comentario que recibió Noelia en su blog que sabemos perfectamente que viene de compañeros, o, mm, por llamarles de alguna forma. Uh -huh. mm, allí en YouTube te encuentras a tres tipos de personas, como diría yo. Primero, los que son compañeros, que te haces amigos de ellos o tienes buena relación y hablas con ellos a menudo. Luego tienes los que no tienes ni relación ni no, pero respetas su trabajo y ellos respetan el tuyo, que es lo lógico y lo lícito. A mí me puede gustar más o menos lo que hagas tú, pero me da igual. Sí. Y luego te encuentras a la gente de O haces y dices lo que yo quiero Igual que yo O sea, como que tienen que dar su aprobación A todo lo que tú hagas Y si te sales del redil de lo que ellos quieren que hagas Mal vale. sí. O simplemente que si ven que te va bien Pues le jode Y es, pasan, es pasan cosas Pues como las que pasaron ayer Que al nada de publicarse el vídeo Parece que esa persona estaba deseandito Que ese vídeo saliera Para llegar e intentar pues Joderte, básicamente. Y a ver, voy a un poquito eh, a parafrasear lo que dijo Antonio eh, de en su último directo. Eh, es gente que necesita caso, ¿vale? Casito, como dice él. Son eh, divas, divas, mm. que necesitan que les hagan caso porque pues, su vida está extremadamente vacía y cuando lo digo es porque lo sé. Y necesitan buscar y alimentarse de lo que hacen otras personas. Porque mm, si a mí. Voy a poner el ejemplo de Antonio, porque es lo que, lo que acabo de nombrar. Antonio X Marca le manda un perfume, me puedo alegrar, porque me cae bien, entonces me alegro. Si es una persona con la que no tengo relación, pues digo, vale, ok, te mandaron un perfume, vale, ya está. Y luego está la gente de por qué a ti sí y a mí no. Entonces ahí entra el odio, la rabia. Cuando subimos el blog de Daniel te, eh, y todo el tema de cuando nos mandó los perfumes, sabíamos perfectamente lo que iba a pasar. De hecho, sí. él mismo nos lo dijo ya, o sea, sabíamos ya lo que iba a haber detrás. Entonces, pues mira, resumidas cuentas, rascaos, masturbaos, haciendo lo que queráis, porque nos vais a tener que seguir aguantando, seguir dejando comentarios detrás de perfiles falsos que vamos a saber perfectamente quiénes sois. Sí, además, gente poco inteligente, porque dice cosas que es como, sé quién eres. <laughs> es que encima es la poca inteligencia. Pero bueno, ya está, que, que disfruten del contenido, porque al final, también, como dice Anto. Los haters son los mayores fans, ¿no? Los que están primero para, para interactuar, aunque te dé dislike, eh, eso es interactuar con mi canal, para darte reproducciones, para disfrutar del, del contenido. Ya está, es lo que lo consigo. Y o que sea, me si da tú te... Básicamente a un grupo de personas que están solas, por algo es. Lo dejo ahí. obviamente Lo dicho, disfrutar mucho del contenido que hay para rato. Y ahora, voy a, y ahora vamos a contestar comentarios. Bueno, sí tengo una cosa que añadir. Ocurre. Vale. Ocurre. vale. Noé, ¿qué es lo que más te ha gustado de Galicia? Yo, obviamente. Hombre, yo lo iba a decir. A mí, la, a mí lo que más me gusta de Galicia es esta gente maravillosa. Meto a Daniel, aunque no sea gallego, pero lo tuvimos y lo disfrutamos tres días. Pero te digo... Esa es una respuesta muy típica. ¿De qué más te gusta de Galicia? Su gente. Eso es una respuesta muy típica. Bueno, y la comida, ¿vale? Y la, la comida. comida. Vale, la comida. Maravilloso también. <laughs> en la lluvia, en este caso, acabé un poco hartita, ¿eh? Todo hay que decirlo. No es lo. Su, su hate mayor en el mundo es a la humedad de Galicia. Uf, estos pelos, mirad, estos pelos. Ni spray antihumedad, ni nada. O sea, yo viví más. Con moño, coleta, yo ya estaba teniendo las ganas de decir el pelo al viento. <laughs> Un camino muy peligroso, sí. Hola, preciosas. Me alegro que estéis hoy en directo. Ay, muchas gracias, corazón. Hola María. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Acabo de oler dos perfumes que tiene Kiko y hay uno dorado que huele a especias. Me ha encantado. Kiko tiene perfumes. Los habrá sacado en alguna colección, imagino, ¿no? Supongo. No, he visto que Daniel te regaló un perfumito con tu foto. Cuenta. Si quieres, lo enseño que lo tengo aquí a mano en un momento. Vale, sí, es que lo o tiene novelas, Paula. Lo tiene no, es que no tuve que dejar muchas cosas allí que me tiene que mandar Paula, porque Pero básicamente. Si no pijama, ¿eh? <laughs> Nada, lo dicho que, bueno, a quien no lo sepa, de todas maneras lo contaré en el vídeo de regalos de cumpleaños, que haré cuando los tenga todos. Eh, Daniel me hizo un perfume para mí. Como veis ahí con mi jepeto. Bueno, le hizo siete. Bueno, me hizo siete. Ya no tengo siete porque he regalado alguno. Este eh, es el... Ese es el de Paula, obviamente. Oh. Le tenía que dar uno a ella, otro a Raquel, obvio. Uy, eh, básicamente Daniel le preguntó a Paula eh, qué notas me gustaban no para hacerme un perfume y que si me molaría. Y fue como, obvio oh, que me va a gustar, yo no lo sabía, ¿eh? no tenía ni puñetera idea. De hecho, en el blog de Paula se ve que me quedo en shock, porque es que no sabía cómo reaccionar. Y nada, Paula le dijo, pues muchas notas que me gustan, y él pues cogió y, y me hizo este perfume solo para mí, que huele maravilloso. No obstante, entraré más en detalle en el, en el vídeo de los regalos de cumpleaños, porque además tenía que terminar de macerar los perfumes. Que lo tuvo que hacer el pobre súper rápido y pero pff, un regalazo que vamos. Lo voy sí, a tener bueno, con... El perfume se llama Noe34, que tiene nombre, ¿eh? Noe34. Sí. <laughs> yo os hablaré más de él, pero bueno, lleva mirra, incienso, lleva notas dulces. Es que yo, yo. Pero es un, un espectáculo, ¿eh? Un espectáculo brutal. Lo clavó. Sí. Tiene pintaza la vela de Jack Esqueleto. Brutal. Si os brutal. mola arroyo rollo especias y pastel de calabaza. ¿Y canela? Eh, Por eso especias y, y, y calabaza total. Buenas tardes, Noe. ¿A qué huele tu perfume? Dejarle pues dicho... un poco para cuando salga el vídeo. Es que quiero contarlo en el vídeo porque también pensar que lo usé un día y te, le faltaba macerar. Entonces quiero... Volver, volverlo a usar y cuando ya os haga el vídeo y, y los tenga conmigo, porque ahora mismo ya tengo que tirar de memoria, os contaré más. Pero bueno, para que sepáis un poquito eso, ahumadito, dulce, pero con resina, estela de denso y eso es una bomba brutal. No, y cómo te sientes teniendo un perfume hecho por Daniel para ti con tu foto, eso es categoría y lo demás son tonterías. Sí, señor. Pues ahora ya lo tengo asimilado y me pareció, pues obviamente viniendo de él que le tengo un cariño y ahora más todavía que lo conozco en persona, pues, pues algo súper especial que no voy a olvidar nunca. Así de... A claro. ver, he de decir que ese día fue el primer día que estábamos con Daniel y la, cuando no y yo llegamos a casa, nos desmaquillamos, nos sentamos en el sofá, nos miramos ¿Ah, y fue como la definición de este día es surrealista. O sea, fue todo muy surreal. Sí, 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 o sea, no, no, yo le dije, digo, es que no asimilo todo lo que ha pasado ese día, porque no fue solo lo de Daniel, fueron más cosas que no habéis visto en el blog porque no íbamos a grabar, pero muchas cosas, ya os contaremos más. <laughs> habéis probado las velas de la señora Borde, yo tengo una, yo también. Eh, ya, por, ya por la mitad gastada, que es la, si no me equivoco, Hawaiian Peony, que es rosa, huele muy rica. A ver, no tiene la intensidad que tienen estas, me imagino. Pero, oye, creo que costaba, bueno, a mí me la mandaron por colaboración, pero creo que costaba cuatro euros y poco, cuatro euros, y es espectacular el olor. Es una peonía limpia, mezclada y la verdad que el aroma se siente bastante cuando la enciendes y cuando la pagas también. Yo tengo una que, esa era muy baratita, también me la mandaron dos euros y pico costaba, y la rollo, no. que estaba inspirada en Italia, y la rollo entre floral y cítrica, y olía muy bien. Y yo creo que el disco, diga, por ese precio seguramente pruebe más. Y era el de soja, ¿eh? también hay que decirlo. Qué honor y satisfacción tener un perfume hecho por Daniel Josier. Y aún le dice este hombre a Paula, ¿no te parece una cutrez? <laughs> o no sea... me dice, ¿crees que le da ilusión? Y yo me he dado un audio así. <laughs> y es verdad que se tienen que encender con una cerilla y no con el mechero. Yo es que no controlo las velas. No, ver, lo esto si encender. ya te metes en tema de creencias y tal sí, pero para uso de velas normales la puedes encender con lo que te dé la gana. Enciéndela con, yo las enciendo con mechero y no pasa nada. Lo único que sí que reconsejo siempre que encendáis velas que, se... que, que cuando las encendáis no dejéis que haga el boquetito que se que se queme entera la... la primera capa por así decirlo que esté todo líquido porque si no os hará tubo y ya adiós muy buenas. Eso es la like, gente. Muy bien, Juan. Muy bien, Juan. Muy bien, muy bien. Nos hemos maquillado Eso. por segunda vez. Por favor, ¿eh? Por favor, darle al like. <laughs> Qué gratis. Yo siempre las enciendo con cerillas. Sí, yo en el salón normalmente también porque tengo la caja de las velas y la las cerillas dentro. Joder, pues vaya, merdeo ahí. Pues hija, sí, Gente con canal y con muy mala leche, pero yo os digo que bota, bota y en su culo explota. Y encima copiones de todo lo que decís. Ah, bueno, sí, es que eso también se ha puesto muy de moda. Ahora todo lo que decimos o hacemos, hasta cómo describimos un perfume, digo, ay, ¿de qué me suena a mí? Ah, vaya, lo he dicho yo o lo ha dicho claro. Paula. Una cosa es que digas, un perfume es dulce, vale, lo va a decir mucha gente, pero descripciones concretas que es en plan eh, boli y papel, gracias. Sí, sí, gente que, que se coge literal una libreta y lo apunta. Es que canta muchísimo. Hola chicas, llego tarde. Nada, Dolores, no te preocupes. Hola, Dolores. Son gente tan frustrada que no saben gestionar toda su mezquindad y pobreza de espíritu, sí, y cerebral también. Todo se resume en video egocentrismo. Si lo ves tanta bondad que cuando vi el comentario que compartisteis en Instagram me quedé a No fuisteis muchas las que nos mandasteis mensajes sí. en show. Sí, sí, Aparte sí. ya estamos hablando de, y yo esto sé que hablo por Noelia también y por Raquel. Estamos cruzando ya la barrera de las faltas eh, e insultos. O sea, una cosa es que critiques lo que hago, muy bien, pero que ya entres en aspecto físico o insultos, eh, cuídate la cabeza. Cuídate la cabeza. Pero vamos, sí, dientes, dientes, pero para sonreír y que me los veas de lo feliz que soy. Qué pena, no sabía que era gente de la comunidad perfumera. Pues sí, a ver, hay gente muy buena, ¿eh? No os penséis que esto, esto es un grupo ínfimo, solitario, sí, como sí. Vamos a decir. Pero la mayoría de la gente que nos hemos encontrado por aquí podemos tener mejor o peor relación, pero es gente que respeta a todo el mundo. Sí. No, para es que hay pues garrapatillas así que aparecen de vez en cuando. Pero también sabéis por qué recurren a los insultos, porque ya no saben a qué recurrir. Entonces, sí. como que parece que van a hacer más ruido. Es la frustración de la teletienda. Sí. Lo fuerte es que los haters estarán viendo este directo. Sí, claro, saluditos. Eso es la... Siempre que decimos a gente, a gente que está en la sombra, nos referimos a esa gente. Porque Siempre, lo sabemos. siempre por supuesto. Hola, Hola Anto, Buenas tardes. Buenas tardes. Antoine. Antoine. Por si lo estáis, por si lo están viendo, dos piedras. Pues si sí, lo están viendo, perdón Jo, chicas, pues qué rabia Yo os acabo de descubrir hace relativamente poquito Y me parecéis geniales, un abrazo enorme oh, gracias. Muchas gracias A ver, es que Noelia y yo le hemos dicho siempre Queremos que la mayoría del hate que nos viene Por parte de esta gente, es por la sinceridad No, y porque a ver Que notan, no, o sea, que es que lo que veis Habéis visto los blogs, somos aquí Igual en los blogs, eh, fuera de cámara... Mmm... Nos habéis visto en los blogs maquillándonos y peinándonos y poniéndonos filtritos para... No, básicamente. Pero si es algo yo, me acuerdo, el, el, después del clip de Soy una blogger de mierda, o sea, salgo con unos pelos que cuando me vi dije, bueno, ya está, chica, ya está... Y es salgo comiéndome un cacho de tarta que se me venga hasta los premolares. O sea, vamos a ver. <laughs> Ay. Anto eres como Vitelchus, te nombran y apareces. <laughs> es que lo vivimos en el norte, nos dejamos el pelo rizado, Es que no queda otro. Ya, pero es que yo no tengo el pelo rizado, yo es que lo mío es un león. ¿Eh? ¿Qué me he perdido? Mira, que ayer, esto lo voy a de decir ya que está Anto aquí, está mi marido también, ayer leía, estaba hablando con el marido del tema del hate y me dice, pero ¿quién le va a echar hate tanto si es una persona súper tranquila? Y yo, hoy, cariño, hoy. Yo <laughs> Inocente. A cualquiera que le vaya bien directamente. Sí, colección nueva de Kiko. Oye, pues habrá que ir a, a probar. A, a, pues habrá que echar un vistacillo. Sois unas cracks. Gracias. <laughs> Muchas gracias. <laughs> Yo también me dejo el pelo rizado, Cristina. Tanto con nada de humedad allí de Murcia ya se le riza todo el pelo. A los envidiosos que les den por donde pican las almorranas. Exacto. No, que igual le gusta. <laughs> O sea que tiene incienso. <laughs> sí, man, yes. no, tiene incienso. Obvio. Si sí, Anto, tus rizos son maravillosos. <laughs> Ella con su pijama. Es que no tenéis comparación, gente sencilla, para adelante. Hombre, ¿qué ¿sí? os creéis que para abajo estamos vestidas de traje? Llevo un pantalón rosa de pandas. Yo llevo un pantalón de pijama y en verano, bragas, ¿qué os pensáis? <laughs> Almorrana y que le reviente internamente. <laughs> Lo quiero, Noe 34. <laughs> Noé tiene que probar Incense Wood de Rosendo Mateo. Lo sé, lo sé. A ver cuándo. Es que tengo que probar, tenemos que probar tantas cosas que es como. Y, y aún así, mira que probamos con las gracias a vosotros y a vosotros, ¿eh? Que probamos tela de cosas, ¿eh? Que nos mandó. Que queríamos probar el, el 1970 de Rosendo y nos lo mandó Anto cuando estaba Noe aquí. Nos mandó ese Cacao 2 y Van Éxtasis de Maison Taité. Yes. Dani es un crack en toda regla. ¿Qué confianzas son esas de Dani? Eh, lo digo así porque es mi marido, Y que nadie se piense que estoy siendo borde. ¡Donación! ¡Oh! Espera, es que no llego, hay muchos comentarios. ¡Ay, Gini! Soy Higu 66, sois terriblemente divertidas. ¡Muchísimas gracias! ¡Ostras! ¿no? Que yo te sigo en, en, hoy en YouTube, no en Instagram, no sabía que eras tú. ¡Qué, qué guay, sorpresa! Luego te paso su perfil, tiene cada perfumazo. Ay, vale, pues nada, te, te seguiré, corazón. Que siempre que sacas, que pones perfume del día y eso, digo, hay que ver los perfumazos que tiene. Y no sabía que eras tú, ¡ay, qué guay! ¡Muchas gracias! Sí. sí, la verdad es que sí, porque siempre ve, digo, hay que ver la, la, los perfumazos que tiene. ¡Qué guay! No, Noelia sí. volviendo todos los comentarios para arriba. Sí, sí, real. Pero qué bonitas sois. Ay. Yo si fuera a ga de Daniel. Creo que se ha escrito mal. Dolores, dolores te ha troleado el teclado. Es un regalazo total. ¿Cómo es tan majo Daniel? Esto también va a dar envidias. Ah, bueno. Sí. Bueno, tenemos que decir que todo lo majo, que parece Daniel, en personas mil veces más. Nos, es que nos hemos reído. Uf. El primer día, o sea, yo literal llegué a casa, con el ma no voy a decir la expresión que puso mi marido, llegué con el maquillaje todo corrido, venía en el coche con Raquel en el asiento de atrás, pero muertas de risa, o sea, nos hemos reído en tres días que de hecho dijimos, vamos a cargarnos de energías de risa que nos va a hacer falta. Sí, es verdad, que la risa alarga la vida, yo voy a vivir ya 40 años más, por lo menos, <laughs> para dar más por culo. Porque de verdad es que nos hemos reído, y en general, no solo con Daniel, pero es que hemos reído muchísimo, mucho. Lo compramos el 934, como lo saque Daniel, fan de Noy de Daniel. Oye, yo creo que es un perfume que gustaría, ¿eh? Porque además no es nada difícil, pero es que. Uh... Mirad, chicas, no sé de qué mensajes habláis ni qué ha pasado, ni tengo Instagram, pero hace tiempo que, no sé por qué de verdad, pero lo sabía. Soy una bruja camala. Es que muchas os habéis dado cuenta, ¿eh? que no, no somos nosotras que muchas nos lo, nos lo habéis venido a decir. Otra donación de nuestra Chus. Ah. Chus es, aparte de Noe, nuestra bruja favorita. Sí. Un besazo, mi amor. Un besazo, amor. Muchísimas como, gracias. como dijo Daniel, calado de la Torre del Oro te quedas pequeña. Ay, 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 ay. Sí, porque le hablé de ti a Daniel y ya fue él a escribirte. <risa> <risa> Mil gracias. Ay. A ver, aquí estamos. <laughs> vale, pues eso, que ya, no, ya muchos os habéis dado cuenta. Sois a listas, eh. Sois listas. También os digo que tampoco hay que hacer álgebra avanzada. <laughs> Gente mala y en todas partes, así que no hay mejor que ignorarlos, que es lo que les irrita. Sí. Por eso digo que recurren ya al tema insultos porque ya no saben cómo intentar hacer algo ahí. Hace más ruido un carro vacío que un carro lleno, pues con las mentes igual, efectivamente, compañero, efectivamente. Sí. Mi perfume sería Pues no sé, Dolores, dependiendo de lo que a ti te gustara. Claro. Desde luego en el mío lo ha clavado, ¿eh? Son filósofos en Murcia. Antos como Bisbal hace 20 años. Ay, me veo. Murcia la vanguardia siempre. Pero qué naturales y realistas que sois, no cambiéis. Y a las palabras necias y dos sordos, un abrazo. Exactamente. Muchas gracias, Carmen. Si lo saca, lo compraré. Bueno, aquí ya hay lista de espera para algo. O sea, me encanta. Por Dios y por Murcia. No, por Dios, no, es que somos ateos, corazón. Yo me he quedado muerta. No pensaba para nada que fueran compañeros. Yo y Antonio algo, que fue cuando me pillé el cherry fever con el descuentazo que ha puesto y me quedé pillada. Pues no, lo de Antonio no tiene que ver con lo nuestro, porque no. a cada uno le llueve en su tejado y llueve sí, por sí. todos lados. Pero que todo el tema haters y demás. La gran mayoría es gente que también tiene canal. Bueno, y compartimos muchos haters, ¿eh? Ah, eso sí. Lauraz, como yo, nada de redes ni grupos, solo Tinder. Macarrones, como te abres el OnlyFans. Déjate de tonterías. No, nah, hay gente muy triste, sí. Qué fuerte, toco fuerte la pantalla y habláis deprisa, ¿eh? ¿Qué? No entiendo nada, no entiendo. Macarrones al falo. Ay, chay, chay, chay. Y tanto tío, nosotros apelo. <laughs> Ay, Dios mío. Yo también me compré el Cherry Fever con el descuento. Hicisteis bien. Hicisteis y de bien. hecho lo tengo aquí porque es una de las preguntas que vamos a contestar. Más sin parar, Antonio. Qué cosa. Oh. Vale, muchas gracias. Pero si no les gustan vuestros contenidos, ¿para qué entran? Es que ese es el problema. O sea, si no a tenéis... ver. Cuando alguien te cae mal o le tienes inquina, más ganas tiene. O sea, es como, te, voy, te veo aunque me esté ahí reconcomiendo y, no sé, debe ser como una adicción el ver sí. a la gente que odias. Pues eso debe ser que les pasa, yo que sé. Se han pasado tres pueblos con ese comentario, ¿no? De tu, cari tu cariño intenta que no te afecte, tesoro que vales mucho. ¿Qué le va a afectar a esta? Le pego dos hostias que la reviente. Yo tengo ya la espalda curtía Ya estamos un de vaselina de arriba para abajo. Decirme quiénes son esas chungas por privado y las elimino por si acaso las sigo, me niego a seguir a tóxicos. También os digo que es fácil saber, porque es que ya solo el en cómo se cómo habla la gente, cómo actúa y el contenido que hace se ve a leguas. ¿Por dónde va la peña? Sois pura luz, por eso creáis envidia a vuestro alrededor. Sí. Pues Lo siento, ser. pero es que es verdad cuanto mejor le van a alguien las cosas más si no si tú no ti... esto lo dijo anto una vez y no sé si me lo dijo por privado o en público pero tiene toda la razón si tú tienes haters es que lo estás haciendo bien si no tienes gente que te odia como cantantes actores famosos quien sea es que lo estás haciendo mal sí básicamente y cuanto cuanto más parece ser que a una persona le vaya bien pues o, o, lo, o esa frase típica pero que es muy acertada que es Quiero que te vaya bien como le pasa a otra gente, pero no mejor que a mí, por ejemplo. Pero es que encima, eh. si ya te va mejor y te odian, ya es como uh, el culmen. Pero si sois un amor, pues ya ¿Qué? ves, hija. Pues ya habéis visto, a ver si qué. Esto lo vamos a dejar claro, Noelia y yo somos un amor, pero que también tenemos más pulgas, eh, me refiero. Hombre, claro. Pero que pero... yo no quiero ir a, a, a insultar a nadie, básicamente. La verdad es que tengo bastantes cosas que hacer para eso. Este es gente aparte, que de la vida muy vacía. Aparte que esto ya lo he hablado yo con Paula muchas veces porque obviamente algún día te puedo tocar la, las narices según qué cosa y te calientas, pero luego dices tú, "Me merece la pena de esto que es tan bonito, que lo disfrutamos tanto que, coño, que nos trae tantas alegrías y sobre todo eso que lo disfrutamos, no merece la pena". No, así que Los vlogs me encantan un lista el cual sois sin postureos. Yes. Yes. Antos, si es el método curly, soy muy cabrón. Me llegó el Givenchy Reserve Privé y he de decirte que me huele un poquito a machito. Ahora me lo he vuelto a poner en el brazo a ver si le pido el gustito. Si no, Laura, tú a la almohada y satisfalle el cariño. Ya está. Entrar en el físico de las personas es lo más bajuno del mundo. Es que si te tienen que insultar por tu físico es que no tienen nada más que decir. Aparte, gente que, que dices tú: A ver, estás tú para hablar. Exactamente. Yo soy el hater número uno de Anto. Sí, yo soy la dos. Dije que es un amor, eso. Es que me dice Anto es un amor. ¿Cómo le van a tirar hate? Anto sigue el método Curly en la barba. Que vengo de la barba, ¿eh? No, Ana, he decidido alisármelo. No. El alisado japonés. Macarrones por ahí, no, ¿eh? Te lo dije Laura. Anto, ah, si se meten contigo, llámame que puedo ponerme agresivas y practico. Cuidado que Laura de mala hostia no la quiero ver yo, ¿eh? ¿eh? No, si a mí me gusta el hate. Sí, claro, es que eso es una maravilla. Me piqué y encima viene sin tapón. Ya deberían decir que los haters es el grupo de uno tontón y dos tontonas a las que se les ve el plumero a ellos. No lo podría haber explicado mejor, si ya no lo entendéis después de esto. Festive Wonder. Flipo con la mala leche que hay en el sector. Yo no lo veo en otras comunidades, son las viejas del visillo. Es que esto me lo dijo Noelia, me dice Noelia. Yo cuando me abrí el canal dije, oye, en, en, que lo pensamos todos, ¿eh? Me voy a hacer un canal de YouTube que, oye, qué ambiente más bonito se ve que... Y una la yo entré así, abrí la puertecilla y yo, ¡ay! Ah, pues parece que se respira buen ambiente. Spoiler, no. <laughs> Seguís diciendo eso, que os odien más aún. Claro que sí, que nos odien más. Chicas, esto os ha parecido de uso Nos ha encantado. Ahí lo tengo, que me llegó el otro día. ¿Yo mi autorregalo auto de cumple. Es que vi de repente, me llegó un correo. Paco, perfumerías días sin IVA. Y yo, ay, pues a ver a cuánto se queda. 18 euros menos. Y yo, <laughs> para mí. Me lo cogí para mí y otro para mi amiga Carmen, que le llegó ayer y le encantó. Y yo, ¡Ah! Qué bien. Le encantó, le encantó. Iba a ciegas, pero dije, esto le tiene que gustar. Porque es que esto le gusta a todo el mundo. Es empachoso, tela. Es tela empachoso, pero me encanta. En el cine también vamos sobrados. Siento, sí, por cierto, yo no yo no las vi las historias, ¿eh? pero ya me dijeron tres seguidoras que subiste unos stories haciendo pesas. Para que, uh, pa que veas lo pipeado que te tienen. Te tienen bien vigilado, ¿eh? Yo no sé si es verdad, ¿eh? Me lo dijeron tres y dijeron. Yo no lo he visto, ¿verdad? no lo he visto, ¿eh? No tengo pruebas de ello. Me encantan los vlogs, sois amor puro. Bueno, vais a tener más vlogs en Navidades, ¿eh? Es la idea, es la idea. Sí, la verdad que nos han, nos han gustado mucho. Porque os quiero para reventar y nosotras ya lo sabes. Sí, es mutuo. Hola, chicas, estáis divinas y terroríficas. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias. Acabo de hacer pedido a la señora Border del nuevo Devotion y el ir a ver qué tal. Me lo quiero pedir. De hecho, estaba hablando antes, con, antes de empezar el directo con, con Paula y con Raquel y digo, creo que voy a hacer pedido del Devotion de la señora Border. Eh, a, ver, a ver qué tal es respecto al original que ya lo tengo. Y Lira, sí que es verdad que la señora Border no se parece muchísimo a Lira, pero siendo diferente, no quiero que me falte. Efa, efecti efectivamente. Porque huele muy bien, sin parecerse, ¿eh? pero, pero es que huele muy bien ya de por sí ese perfume. Entonces tampoco quiero que me falte. Se lo contesté a una seguidora hoy que me preguntó por el Itálica y el Lira de la señora Border, y le dije, a ver, el Itálica para mí es mejor el de Similar. El Lira también, pero es que el Lida de la señora Border lo quiero igual. Igual que me compraría Naxos en original, pero el Naxos de la señora Border tiene algo distinto. Yo ves, te lo dije, bueno, y lo dije en, un, en el vídeo este de equivalencias por las que no compré el original. He probado Naxos y tengo varias muestras todavía, pero no me termina con V3. Sin embargo, pues la equivalencia siendo diferente, pues me mola más. A veces, pues pasan estas cosas. Son perfumas o sí. Sí. ¿Le has dado caña últimamente, macarrones? He perdido 15 kilos. Madre sí. de dios. Tócate los toma ya. La buena definición es el mejor cardio. Madre mía. Bueno. Lo el otro. cardio siempre en horizontal. Bueno. Hombre, este, cardio, este cardio sí que me gusta, ¿eh? el del o sea, gimnasio. Claro. ¿no? Tonta. <laughs> Una por día o la misma toda la semana. <laughs> la vida pirata es la mejor vida. Sí, sí, sí. Bueno. Eh, donación. Laura, que nos donó en el anterior directo, que no hubo y nos vuelve a donar. Esta mujer es la leche. Muchas gracias, mi payasita terrorífica. Un besazo, amor. <laughs> un besazo, amor, que Laura, Laura nos ha mandado fotos de cómo se, se maquilló ayer y brutal. Estaba guapísima. Tío. Brutal, la cabrona. Y si pillado? la veis maquillada con la estrella Galicia en la mano, es que eso ya era un espectáculo. Yo no les lo sabré, solo os sigo a vosotras. Ah, no pasa pues nada. Mejor vivir en la ignorancia, igual que con ciertos perfumes. <laughs> oh, Marco, te vamos a echar de menos. Un besito, corazón, luego otro Un besito. Un besito. Espero que te guste cuando lo veas. Es que debería de ir quién son para no seguirlas y. No, mira, eh, ya os daréis cuenta vosotros. No, eh, no, no, no me voy a poner a hablar de gente porque encima va a ser darle más... que ¿Qué va? Con razón no te veíamos el pelo. Hay gente que no sabe brillar con luz propia y necesitan apagar las ajenas. ¿Sabes qué, qué pasa? Que algunas se suben mucho. Llegáis vosotras y las pasáis sacándoles la pata. Lo hacéis genial. Gracias, Elena. Es una persona muy avispada. Muy avispada. Esperamos que también te digo que, que puede parecer que nosotras no lo tenemos creído, pero... No. <laughs> en verdad no, <laughs> La verdad porque incluso nosotras muchas veces, no, o sea, somos nuestras mayores críticas, porque yo se lo digo mucho a Paula, digo, tía, igual que a mi Paula me, me flipa como describe, porque me encanta y es algo que, que siempre me ha molado mucho de ella, yo a veces me pongo mis vídeos y digo, hostia, vaya, vaya basura, ¿sabes? Entonces tengo que aparecer yo para insultarla y ya se le pasa. Igual que sí que yo soy en eso sí que estoy como muy orgullosa. Porque a veces tengo ideas súper buenas que me salen así de repente. y Digo, hostia, tío tiene no. esta idea. Yo no. <laughs> me viene la inspiración, pero luego a veces a la hora de ejecutarlo digo qué horror. Pero bueno, que, que aquí nadie es perfecto y todos tenemos. Pero también doy un, consejo, un consejo muy valioso. Si tu peor enemigo no eres tú mismo. Algo estás haciendo mal en la vida. Hombre, hay que ser autocrítico también siempre. Ah. Alisado Murciano, me encanta, me encanta. ¿Cómo es ni eso? No es ni, ni hostias. Las ajenas, el corrector. Na, te entendimos igual, no te preocupes. <laughs> Un día tiene que explicar qué cuidado sigue con esa barbita. Bueno, mi marido, eso se lo ve fijo, porque él con su barba la cultivo yo mismo, Laura. Qué maravilla. <laughs> el otro. Este es pez artificial. Tú eres un envidioso que seguro que eres de esos que no te sale barba. Pero te pondrás aceite. Hombre, mi marido se cuida más la barba eh, eh, que el pelo, básicamente. <laughs> Microinjertos. Yo a mi pareja eh, le, compramos, le compré un set de cuidado de barba. Eh, creo que el aceite lo ha usado una vez. Y luego Joder. me dice, es que me duele, es que la tengo muy dura y yo, en fin. Uy, qué mal ha sonado eso. No, la barba, la barba. <laughs> Eso. Todos tenemos luces y sombras, pero de ahí agredir a otros hay un techo enorme. Otra donación. Pero bueno, me ¿Pero ¿qué pasa hoy? <risa> Raquel. <laughs> Tanto deja de tirar hate, ¿eh? guapas mis chicas, guapas si eres tú. Sí. Ay, qué ganas. También con Raquel he llorado, me cago en la leche. Las lloreras <laughs> que me pegué, me cago en la leche. Ay, muchas gracias, amor. Ah, bueno, que esto ya lo leí. Espérate, yo ya me he perdido. A ver, aquí. Bueno, bueno, con las pistas que se han dado, pues ya imagino quiénes son. Pues ya está, Ana. Y encima una que dice que todo es paz y amor, hipócrita. Uy, ¿y tanto? ¿Aceite de parfums de Marley? Uy, esto está muy caro. Eso para la barba sería interesante, ¿eh? te quiero decir. Super Oli, yo soy la que te recomendé Milk y sabía que os iba a gustar. Oh. A Noelia no la había convencido la primera vez que lo probó. De verdad, me pica la cara, entonces hago así para que me deje de picar. <laughs> eh, a mí me encantó y ahí está como una puñetera regadera. Nos mandó un, un viral de 10 precintado y fue como, eh, Noelia, llévate porque lo vas a usar. Me lo probé en piel y fue como. Ostras. Me lo compraría, ¿eh? Como Paula me tiene que mandar un poquito de ese sedica, lo quiero probar bien, pero me pareció flipante. Es de esos perfumes que si los pruebas en papel dices... ¿Eh? Y lo pruebas en piel y flipas. Yes. Si os gusta Devotion, a un noble Source le he hecho una captura hoy en Fragántica que lo he encontrado para pa guardármelo, Anto. Gracias. No lo he mirado, pero... Eh, no lo mires, amiga, no lo mires. Vale, no lo vale mires. Vale. <laughs> vale. Anto hijo, es que tú siempre tienes que antojar algo, ¿eh? ¿En serio? ¿Pesas? ¿Cómo? Yo no me grabo más. No, Anto hijo, que luego vienen los acosamientos. Le gusta hasta a mi marido el devotion normal. Es que huele? Uf. Tú graba, graba y avisa. No te digo yo. Te van a hacer grabación de pantallas, pero lo van a poner en Google en bucle, como fondo de pantalla. Laura estaba haciendo sentadillas desnudo. Voy a hacer muy OnlyFans para pagarme el nuevo Aventus. Al final, oye, pues oye, te sacaría tu dinero, eh. No lo descartes, hombre. Si a tu mujer le parece bien. Ah, no, si ya me lo compro. Tanto de verdad, tío. ¿Habéis probado bien colate de la señora Border deseando ver ese vídeo comparando The Votion de la señora Border con el original? Pues no. No lo hemos probado, pero tenemos ganas. tenemos ganas. Pero lo probaremos, lo probaremos. Porque es uno de los que también quiero pedir. Es que no me aguanto, quiero probar cosas. Y ya que mmm, se vienen cero unidades de perfumes nicho, porque me vienen ahora cumpleaños, como el de esta señorita, que es este mes, por cierto. Eh, y bueno, más cumpleaños que me vienen y ya luego entramos en diciembre, eh, regalos, no. Creo que voy a apartar algo un poquitín, si puedo, para Black Friday, pero lo que se venga este mes va a ser microscópico, la verdad. Acordaos de estas palabras en sus compras del mes. Ya lo verás, ya. Estoy... Eh, eh para todos los que decís que se iba a comprar cosas en Galicia, ¿no se ha comprado una? Ni un mísero perfume me he comprado, que lo sepáis. Ni uno. Solo me Hola, compré saludos. tres figuritas. Cierto, cierto. Y Tarta de Santiago. Ah, eso. Hola, saludos desde México, qué miedo. Oye, Hola, hay, hay, Alejandra. Hay si vivís este día maravillosamente. Feliz Día de Muertos. Voy a tener que empezar a seguir a Anto. Seguir todo. ¿Qué, qué, qué hacéis con vuestra ¿Qué vida Anto? Si es de lo mejor reseñando por Dios. Y subiéndome la leche. Y creando ansias también, todo hay que decirlo. Yo estoy pensando en adquirir Lira de la señora Border. ¿No se parecen? ¿En qué se diferencian? El de la señora es muy... Border es más dulce. Eso para empezar, muchísimo más dulce. Eh, la evolución es mínima, ¿vale? También hay que decir que Lira, eh, el original, a mí tampoco que me evolucione muchísimo. Pero sobre todo el tema del dulzor. No obstante, yo te recomiendo probarlo, Andrea, porque aunque no se parezca mucho, es riquísimo. Eh... <laughs> no había Joder. leído esto en el, en el super chat. Macarrones, Anto, te va a quitar clientela. Sí. Esto hay que decirlo. Y a mí esta semana me pasó que me puse el herbacura, herbacura con H, mi amor, te voy a cortar los huevos que me mandaste, lo cual llevo tres días oliendo, literal se ha duchado los tres días, sigue oliendo herbapura. Madre de Dios. O sea, lo de mi marido con los perfumes es digno de ciencia, de estudiarlo, ¿eh? De estudiarlo, sí, sí, sí. Yo tengo los dos liras de Border y el verdadero, creo que jamás me faltará. En enero voy a re reventar la tarjeta. Es que, ¿ves? Aunque tengáis el original, el de Mati tiene otro otra rollo que pff, no sé, me encanta. Sí, es que es como. Por ejemplo, como le pasa a Paula con el con el vainilla 28, la señora Border. Ella el... tiene el original. También. Si os gusta Interdit Rush, por favor, por favor, comprad el Interdit Rush de la señora Border. Es la versión dulcificada del Interdit Rush. Es brutal. Me lo dio a probar y me gustó bastante. ¿eh? ¿Has visto Manolo? Que me pisan el negocio. Hola chicas, estáis geniales con vuestros looks de hoy. Ahí va mi like. Llevo Parfum de Nuit número 3 de Roger Parfums de similar. Ay, ¿qué tal ese, eh, María? Porque yo tengo la una excelencia verdad. del 2, creo yo no tengo de ninguno yo de esencia un abrazo siguiente directo vais a tener todos mensajes míos qué maravilla Marco qué lindo un besito Marco muchas gracias asco de cobertura os veo a saltos eh, hija, eh, el trayecto en coche sí a los saltos se pasa muy bien Raquel y tanto madre y tanto. mía hijo macarrones cómo estamos y huele ya al stand de Armando. Sí. Ostras, eso me pasa a mí. Anda, que no he dejado vídeos sin subir. Hombre, y, y los que has borrado, que los has visto y has dicho eh, perdón, y lo has borrado. Sí. Y lo tengo que volver a grabar porque no te convencía. Eso, eso es tener autocrítica. Sí. Es que en vuestros directos es como estar en tu casa en una reunión de amigos, incluido otro pitillito. Hombre, claro. Yes, tal cual. Culos. Culos. Culos, Culos, Culos. Hola, llego tarde, chicas. Luego os retomo desde el principio y ahí va mi like. Gracias, teria Un besito, Tere. Bueno, vamos a seguir con las preguntas y después seguimos con los comentarios. Que si no, yo me voy a no dejar dos minutos de los likes, ¿vale? Me, me quejo. ¿Cómo van esos likes? Eh, 117 likes, 144 personas. Venga, que aquí hay gentecita que no le está dando al like. ¿eh? Los de la sombra ya sabemos que no le vais a dar. No eso le van a dar. Darle un dislike aunque sea. Sí, porque total es interactuar igual. <laughs> vale. Eh, los tres perfumes que más nos gustaron, que nos mandó Ainoa y los más decepcionantes. A ver, a mí los tres que más me gustaron, Balaya, Malibu. Y creo que estaría entre Vanitas de Profumo un Roma, que me gustó muchísimo. Y el de él acá, que no me acuerdo el nombre, el de Bambú, que se me pareció. Uff, espectacular. Ah, el que era verde. Ah, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Y que me decepcionaran como tal el de el Cherry Punk de Room 1015, me lo imaginaba muchísimo mejor. El nun de Laboratorio Olfativo, no me gustó nada, 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 nada. nada no sí, sé, sí. Y el él... Mm. Ah, el de Vanilla Club, este que te llevaste tú. El, el... el de tabaco vanil, que se parece. Sí, que se parece. El del novelista. Este. A ver, a mí que me decepcionaron el Cherry Punk, porque tenía muchísimas ganas de probarlo hace tiempo. Eh... Uf. O sea, es que. Tirar mucho de memoria, ¿eh? Mm. El, los de él acá, a ver, me olían bien, pero esperaba más en general. Sí. Vale, esperaba otra cosa teniendo en cuenta el precio que tienen. Así que me estoy un poco en global. Y luego había, ¿cuál más? Había alguno también que quería oler, Uf, que no me acuerdo de estos que tenía ganas de oler pero que me quedé un poco también plan por ejemplo el sweet carousel este ah el sweet carousel sí ese fue como eh, no sé me quedé un poco igual y luego que me gustaron mucho mucho es eh, que eh, qué... eh... joder me gustó cuáles me gustaron bueno el de café de réplica oh, me encantó Obviamente el de Lina Rosé y luego de los de... No el Malibu, el otro que nos mandó de... El Still Life in Rio. Ese, ese me encantó. O sea, de hecho, prefiero ese al Malibu. Ese me flipo, de los que más me gustaron. Y obviamente el de Lina Rosé porque lo quería probar y me encantó, no me decepcionó. Bueno, y ya que está tanto aquí, tenemos que decir que Raquel nos dio a probar Batito Dali y estamos en un amor infinito. Wow. Infinito. Fue a leerlo y decir: eh, Quiero esto, por ¿Perdón? favor. Lo quiero. Bueno, y voy a reconocer públicamente que yo a este perfume le llamaba Patito Dali porque no sabía cómo se pronunciaba y yo decía el perfume del Patito. ¿vale? Y de hecho, ya, ya decimos Patito Dali. <laughs> vale, seguimos con las preguntillas. Vale, eh, vi en el blog que probasteis bien colate. ¿Habéis probado a la señora Border? Ya lo hemos dicho hace un momento, no, no lo hemos probado, pero queremos probarlo. Lo probaremos. ¿Qué frase escogeríais para vuestro epitafio? Esta pregunta es de Laura, porque me acuerdo. Yo la mía, creo que Noelia ya la sabe, y sería: no solo respirar es vivir. Yo pondría dos, eh, algo que siempre ya llevo por bandera, por así decirlo, en mi vida. Por muchas cosas que me han pasado, y es no te conformes. Y la otra sería eh, no des nada por sentado. So, pero sobre todo el no te conformes es algo que ya llevo siempre mucho en mente, desde hace muchísimos años, mucho. Vale, la otra sería, ¿habéis hecho Ouija alguna vez? No, y no juguéis con estas cosas. No, y nunca la haré, porque ya he vivido muchas cosas paranormales en mi vida, como para... me da muchísimo respeto y miedo, o sea, todo hay que decirlo. ¿Cuál ha sido vuestra peor pesadilla? Yo eh, no me voy a olvidar en la vida, porque fue la primera vez que... Yo tengo parálisis de sueño, ¿no? Muchas veces, pero me pasa una vez al año, prácticamente. Y fue la primera vez que tuve parálisis de sueño, que fue con 10 años, tendría, que mis padres, me, me, yo me portaba muy mal, de verdad, Noelia lo sabe, yo me portaba muy mal, y mis padres me tenían amenazada con mandarme a un, a un internado. Y me acuerdo que me fui para la cama a dormir, y, y bueno, si tenéis parálisis de sueño o habéis oído hablar de ella, sabéis lo que es, que tú estás en cama consciente de todo lo que hay alrededor, pero al mismo tiempo estás soñ o sea, entre sueños. Y en el sueño, ¿vale? Pues yo soñaba que estaba un internado en el que me pegaban, me metían palizas, bueno, impresionante. Y oía a la directora hablar y yo abría la puerta y les decían que mis padres habían muerto y que yo me tenía que quedar allí hasta que me muriera, básicamente. Y yo sé que empecé a chillar en el sueño, pero según mi madre, tardé como 20 minutos en que me saliera a la voz. O sea, mi madre estaba la uña en la cama y yo estaba así. Y no era capaz de reaccionar. Es horrible. Y nunca me voy a olvidar de ese sueño porque creo que me dejó marcadísima el hecho de la parálisis. Yo tuve parálisis una vez, pero me pilló en una siesta boca abajo, así que no vi nada, ni pasó nada, solo fue el este. Pero en plan de sueño como tal, eh... es que <laughs> fue uno en el que... ¿Qué? Que nuestros sueños son un circo. Pues es que son un circo, claro. Pero era uno en el que estaba yo en mi pueblo. Y se veía como en tono beige todo. Y era como el pueblo vacío. Yo iba dando vueltas por el pueblo. Era algo como rollo. No era nada raro, por así decirlo. Pero de esto que yo soy consciente que estoy durmiendo. Porque soy consciente que es un sueño. Me quiero despertar y no puedo. Y no puedo y no puedo. Y lo peor de todo es que ese sueño me ha pasado ya muchas veces a lo largo de mi vida. Que no es un, y, y tengo otro, pero ese, digamos, que era un poco. Más rollo traumático, pero el, el, el agobiante es ese, el saber que estoy soñando y decir no me puedo despertar y no, no podía. Sueños recurrentes. Sí, básicamente. Sí. Vale. ¿Creéis en lo sobrenatural? Sí. Sí. Por experiencias vividas las cuales no podemos pronunciar, sí, creemos sí. en lo sobrenatural. ¿Tenéis alguna leyenda de terror favorita? A ver, yo vivo en Galicia. Aquí lo de las Meigas se lleva tabla. Leyenda como tal no, porque no es una leyenda, existe de verdad, que es la Santa Compaña. Y no es que sea mi favorita, pero es como la que más oyes desde que eres pequeño aquí, la típica escena de tu abuela en la cocina de hierro, en invierno, y es la historia que siempre cuentan las abuelas, la de la Santa Compaña. Que bueno, se supone que es una procesión o es un entierro, no lo tengo muy claro aún. Y hay tres mujeres que van delante, se supone que son mujeres, una con un candelabro, otra con un cubo con agua y la otra creo que es con un bastón, no me acuerdo muy bien. Y eh, se supone que pasan por los caminos que son cruces, ¿vale? Cruces de caminos, entre las 12 y las 3 de la mañana. Y de hecho aquí hay un dicho que es de las 12 a las 3 deja el camino para quien es. Y normalmente la gente no salía de casa entre esas horas de la, de la madrugada. De hecho, volver de fiesta a mi pueblo a esas horas era cagarte vivo. Más teniendo un padre que se mete entre arbustos para darte sustos. Pero creo que es mi leyenda favorita porque es la que llevo mamando desde que soy pequeña. Yo ahí la verdad es que no. Porque el tema de, de esas movidas no sé mucho, así que ahí no te puedo contestar. Vale. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente suele pensar de vosotras y no es cierto? Yo lo tengo claro. Yo, la verdad, es que nunca me he planteado lo que la gente puede pensar de mí. Porque. No, yo no, pero sí que me han dicho, pensaba que. Lo que me pasa siempre. Pensaba que eras una borde, porque yo soy una persona, lo puede decir Noelia, cuando estoy empolada tengo cara de mala leche. Entonces, Dios. mucha gente piensa que soy borde, pero es que en realidad soy una persona súper risueña. Pero, de hecho, en el blog mucha gente me lo dijo, cuando estoy mirando para ti mientras a ver los regalos, estoy sí. Pero no soy borde, eh, de verdad. O sea, tengo mis días, pero no soy una persona borde. Yo sí soy borde, pero... No sé, es que nunca me he planteado lo que puede pensar de mí la gente, porque si, es si piensas algo guay, guay. Si piensas algo malo, pues allá tú, ¿sabes? Porque me da igual. Porque pues, por, por muchas cosas de mi vida, pues es que llega un punto que dices tú, ¿qué me quieres? Bien, ¿qué no? Pues también. A Sí, básicamente, me da igual. Vale, esta pregunta es más para Noelia que para mí, porque yo cinematográficamente ni puta idea. ¿Qué ponen? ¿Qué perfumes le pondrías a ah, Pesadilla en el Street, Viernes 13? Bueno, te las voy diciendo de una a una. Sí. Vale, Pesadilla en el Mestre. Eh, algo muy ahumado. <laughs> algo rollo by the fireplace, sin ser dulce. Vale. Eh, viernes 13. Uf. Ahí pondría algo muy masculino, pero no sé decirte ahora mismo el qué. Pero me pega más algo así muy, muy machorrón. Vale. Eh, Halloween. Esa no la he visto, así que no puedo decir. Vale. Drácula. <laughs> Drácula... Uf. Pues, pues, pues estoy pensando. ¿eh? Es que Drácula es muy complejo, tío. Porque le pondría a lo mejor algo rollo el Tenebrae, del artisan perfumer, porque tiene el rollo cerval. Eh, pero a lo mejor también le pondría algo rollo mezcla del aire de los Alpes Suizos, por ese rollo de las montañas. De... No sé. Es complicado. Pero solo vale. en un perfume. Entrevista con el vampiro. Buah. Ahí le pondría un. Un Valentino Uomo, en plan, ¡Ah, ¿te como <laughs> Me encanta. La bruja. La bruja. Ahí tendría que ponerle algo, algo literalmente herbal y frío. Un Habil Sí. Hocus Pocus. Buah. Hay algo rollo súper especiado. Tal cual huele la vela de Opus Pocus. Sí, porque es que es algo especiado, pero no tirando a lo dulce y nada de eso. Es que estoy mirando los perfumes que tengo aquí preparados, pero mira, por ejemplo, un Fantomas también se lo pondría. Sí. Eh, ¿Embrujadas? Bueno, embrujadas. Ay, es que embrujadas no me gusta. A mí sí me gustaba, pero no se me ocurrió. Me, gust, me gustaba, pero No me imagino No, pues tendría que pensarlo mucho Vale, eh, un perfume para un aquelarre Pues Pues mira, te pondría tres Yo el, el que más. El que he dicho, el Tenebrae Sí, del, del Artisan Perfumer Porque es eh, incienso Y herbal, rollo bosque el fantomas que has dicho, has dicho tú. Equivalente y... de Divine, muy buena. Muy buena. Y eh, también pondría. ¿Cuál tenía por aquí yo? que he dicho? Ah, el Lord of Misrule de Lash. Oh, eh, pachu sí. pachulazo, pachulazo terroso muy de bruja. Vale, esta pregunta me ha hecho mucha gracia, que es perfume erótico infernal que te queme hasta las entrañas. Y yo aquí tengo, bueno, dijimos dos. Yo no tengo ninguno de los dos, pero los he probado, que sería el Zaferuz Vanil, que no ya lo tiene, de Alexander J. Y el Absoluta Frodisiar de Inicio. Coincidimos. Total. Vale, y la siguiente eh, es si pudierais decidir parte de las notas del próximo perfume de Daniel, ¿cuáles serían? Yo solo digo, Daniel, segundo aviso, ya te lo dije en persona, saca un gourmand, por favor, saca un puñetero gourmand. Sí. Pues yo a lo mejor pondría notas dulces, pero no lo típico. Buscaría algo diferente, tío, no sé qué decir. Un sándalo dulce. Sí, algo, obviamente. Sándalo tiene que haber en los perfumes de Daniel. Eh... No sé, tío, algo tipo turrón, pero que sea con punto salado, que combine con lo dulce. No sé, es que podría, podría hacer algo tan guay. Ya se acabaron las preguntas mías. Vale, vamos a leer comentarios y, y le damos caña a las que tengo yo. Vale. Que ah... aún tenemos que jugar a qué preferirías. Yes. aparece ¿Alguien más puede coincidir conmigo que parece que Noelia lleva lentillas? ¿Lentillas? Hay momentos que te giras que parece que lleva lentillas granates. Ah, pues no sé. Son mis ojos. Paula es una caña sacando notas de los perfumes. A mí me cuesta la vida sacarlas. Eh, yo pienso que soy mala. ¿Qué va? Para nada, al contrario. Que por cierto, eh, Manolo, ¿cómo va ese olfato? Ya lo ha recuperado, ya lo ha recuperado. Está bueno recupero. sacando notas mi marido, que le das a oler un dulce diablo, por ejemplo, y te dice que huele fresco. La leche. Queridas, ya probaron Levante Andalucía que les mandó Ainoa. La de Andalucía sí, pero no me mató me está, me está, picando la oreja y sale verde. <laughs> sí, porque me maquilla las orejas también. Sí, sí, yo también. <laughs> eh, creo, ¿cuál, cuál probamos? El Andalusian Soul era. ¿Ese lo Igual llegamos a probar? Igual me estoy confundiendo, ¿eh? Creo que, creo que esos dos no los probamos, ¿eh? Un <laughs> no, momento, que me estaba hablando Raquel. Vale. Hola chicas, hacía tiempo que no os podía ver en directo. cosa os ha pasado? No, El verde y Pablo naranja, estáis fantásticas. ¿eh? No perdáis un minuto más en esa gentuza, obviamente no. Gracias Cristina. Pero también nos tenemos que desahogar, qué narices. Sí, hombre, también joder Me duele, muy dura, de qué estamos hablando. <risa> <risa> qué qué mentes sucias sois. Mi Raquelita, te quiero, como queréis a Raquel por aquí, me encanta. Disfrutar de la comunidad tan chula que tenéis. Bueno, pues bueno, vamos haciendo estamos... la boquita agua, pero con Raquel se vienen sorpresas, ¿eh? Uuuh. De barbas, no, desde luego, Manu. Aceite sin aroma, luego ya lo perfumo yo, ves, como mi marido, literal. Por lo de la paz y amor que habéis dicho, ya sé quién es el trío Lalala. La, la. Pues ya está. El bálsamo de Macho Bert huele muy bien, Anto. Uy, cariño, anota. Ya que estás en el chat, anota. Soy la hija de la señora Alejandra, tengo 16. ¿Qué perfume le sugerirían que use Maléfica? Ma Maléfica, Maléfica. Me, me, me viene la manzana a la cabeza manzanas a la cabeza, no sé por qué. Eh, a Maléfica, uf, mira, uno que. Uf, es que claro, haría una combinación, fíjate, de dos. Y a lo mejor puede ser una locura. Pero a Maléfica, por un lado, le, le veo con Blas Perfecto. ¿Uh? Y, y con algo que lleve frutos rojos, rollo sí. silvestre, sí. Pues, claro, maléfica junada. nada. Si hablas perfecto, en vez de cereza le metes frutos rojos, le, pe le pegaría algo así. Hmm. O si no, uno que de hecho tengo hace poco, pero me encanta, y es un fruto rojo, pero un poquito más rollo oscurete, sería el Amethyst esquis de la LIC. Se te lo tengo que mandar, Paula, que lo pruebes porque me encanta. Tengo casi todo de macho. Si te fijas en el corcho, hasta tengo una postal que me mandaron. Que no, hombre, que tú no eres un canal heteronormativo. ¿Cómo le encantó eso? Sí. El Hombre lo necesito. No, Elia, no busques. Hazme caso. Felicidades a Noé por su cumple. Los blogs los vi yo súper entretenidos. Yo diciendo a la Noelia un blog de una hora y diecinueve, ¿quién lo va a ver? Te lo dije, digo, a ver, esto hay que subirlo todo el tirón porque al final ha sido un viaje de quince días y ya está. Muchas gracias, María Esther. Hola, chicas, también colecciono y soy fanática de las fragancias, una de las pasiones que heredé de mi abuela. Gracias por hacerme sentir que no estoy tan sola, gracias por ser. Hoy... ¡Qué bonito el, el, hereda el heredar! una pasión así tan bonita, porque además como el olfato es lo que nos viene a la mente, siempre no los recuerdos, pues es seguro que lo disfrutas mucho y te acuerdas mucho de ella con según qué cosas. Me parece que con lo de paz y amor ya lo he pillado. Si sí, una de ellas es la que yo creo, me bloqueó porque le dije en un vídeo que se le veía con niebla, como se si ponía Sara Montiel. Sí, la piel la tiene muy fina. Con la, la media, piel. la media en la, en la cámara, ¿no? Como hacía Sara Montiel. Sí, literal, literal. Sí, hija, sí. No te lo crees. Antón, buenas tardes. Hola, no Antón. No dices no sea... buenas tardes ni nada, ya entras así. ¿Qué formas son estas? ¿No te has comprado ninguno y te has llevado seis para allá? Sí. Seis no, se lleva cinco más el que le regalamos. Bueno, sí seis, coño. Muy bien, Paula. <laughs> cinco Las matemáticas más uno, seis. bien. Las matemáticas bien. <laughs> Barrio Sésamo. <laughs> Tinky Winky. winky. Buenas tardes, chicas. Hoy sí vemos alto y claro, qué maravilla. Dios, de verdad, yo, yo estaba rezando. Pues no sé quiénes son los del hate, pero como solo las sigo a ustedes, a Anto y a Karina, creo que por mi parte son ignoradas. Eres maravillosa, Alejandro. Efectivamente, Alex, efectivamente. El 11 del 11, el black. Yes, yes. Ay, si nos toca ese cupón del 11 del 11, la que vamos a ligar Calla, calla, que lo he visto hoy ahí. Yo, ay. ay. No, tú tienes, el, tú tienes el de Navidad. Bueno, sí, pero yo ya pensando en. Ay, si tocar. Que conste que yo sigo a Anto, pero solo me crean ansia con los perfumes. Nada más notario apunta. Es que Anto Hombre, antoja mucho. Yo a Anto lo sigo. Por eso, porque me cae genial, obviamente, y por los memes que sube a Instagram, que a mí me encantan. Uy, hay muchas leyendas cortas en México, entre todas la leyenda de la llorona. Oh, eh, sí. Esa mola mucho, ¿eh? Mm. Me encanta su outfit. Saludos desde México, lindo y querido. Feliz Día de Muertos, amor. Un besito, Fabiola. Sé que es un cliché, pero el otro día me puse coco mientras editaba, me lo puso mi marido para... Dormido, es la decimonovena vez que me pone coco, por favor, matadme, pero sigo llorando cada vez que la veo. El final, uff, llorera. A ver, es que mi bisabuelo tuvo Alzheimer y es una película que de verdad me, me toca la fibra. Película de Disney que no está hecha para niños, lo siento, los niños eso no lo entienden. No. Hola, mis chicas lindas, qué halloweenescas han quedado, me encanta, gracias. Sí. <laughs> Bueno, pero los vídeos de barbas y de pesas no los borres. Ella, ella sigue a lo suyo. Nenas, esta comunidad de ustedes es la mejor. Arriba en las nubes entre perfumes, tías, las mejores. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Venga, esos likes que se vienen años de maldiciones. Eso, que Noeria empieza a lanzar maldiciones. Aquí se queda corta, ¿eh? Velas sí. negras ah, para todos. Que me han regalado unas cartas del tarot de pesadilla antes de Navidad. O sea que es que digo, me veo aquí echando hasta las cartas y todo. Ostras, Balaya, qué espectáculo. El corte inglés de Vigo con Raquel. Sí. Raquel yéndose al baño con estas, voy detrás y yo. Y me dice una chica, es una chica que pasó. Pregunta: ¿qué lugar ocupan los perfumes en su vida? Yo estoy convencida de que en más de una oportunidad esta edición me ha ayudado a transitar varios momentos muy complejos no tanto a transitar sino como en mi parte a conocer gente como Noelia y que obviamente ya son parte una parte muy importante de mi vida por todo lo que rodea aparte de que es una fragancia un aroma un recuerdo son muy importantes a ver a mí si me toque ceñir solo al tema de los perfumes ya no aparte de toda la gente pues que vas conociendo que compartes eh, todo esto y ya luego al final pues también como dice Paula eres Parte de, de la vida de alguien y, y de la tuya, si es solo el tema de perfumes, pues a mí es que me trae de todo, porque por ejemplo, si estoy un día, a lo mejor me la antocho, pues de esto que piensa, ay, pues me va a poner este perfume que que me va a dar ese chutillo o ese empujón de venga que me o yo qué sé o te duchas pues me va a poner este que me relaja no sé es que ya los, a los que nos gusta tanto esto que al final es algo muy complejo y muy simple a la vez porque son cosas que te relajan te divierten te, no sé al final es un como un sentimiento más por así decirlo te transmite muchísimo no sé es que el olfato pff, no sé, a nosotros yo creo que es de los sentidos, ¿no? Que más disfrutamos, obvio. A ver, ¿qué me hace por aquí? Ah, mira, Julio, hola. Hola. <laughs> Luciana, espacio. espacio, mucho espacio. Sí, bueno, espacio necesitamos. <laughs> Dale al like, que si no, entonces se enfada y no se pone verde y Paula se cierra la boca. Efectivamente, efectivamente. Te, vamos, te tenemos que traer un día, Antón. Lo sabes. Sí. Es, está pendiente. Tenemos que hablarlo. Ve, Ocupa... <laughs> Ocupa mucho espacio. Cuidadín que entró, Antón. <laughs> Trapallero. En el Black se viene repuesto de balayos, sí o sí. Me lo creo. Sí, porque además Raquel lo tiene un poco tiritando. Yo compraría repuesto, pero mi lista es interminable. Ana, Sem Vibes. Estamos igual. Chicas, ¿qué me recomiendan? Estoy entre el Fleur de Oriéntica y el Untol de Armaz. Yo el Untol tengo dican, pero no lo he probado aún. Pregúntale a Raquel, eso te lo puede responder mejor, porque yo el Fleur no lo he probado. A ver, el Untol yo voy a hacer un poco de Pepito Grillo, Alejandra, y el Untol ha salido hace poco, lo vas a conseguir en cualquier momento, pero el Fleur de Oriéntica... Si lo tienes localizado y no está muy caro, tira por ahí. Porque no son fáciles de conseguir esos. Y el Fleur yo lo tengo y es un perfume precioso. La verdad. Muy me estoy bonito. haciendo un layering de gominolas con café. Maravilloso. <laughs> Ay, me encanta Juani. Epitafio, aquí ya hace un elfo libre. Viva los elfos libres. Si te gusta bacara, te lantó si no el otro. Yo también sufro parálisis de sueño, es un horror. Con los años lo he ido controlando mejor. Sí, yo noto que con el tiempo se controla mejor, pero cuando te da... Brr. El mío, quien creía que nunca dejaría de fumar. Soy Tim Paula. A mí me amenazaron mis padres con mandarme a Peleteiro, un internado chungo de Santiago. Cariño, me inscribieron, Tengo los, pa tendrá los papeles, me quedaré en casa aún, en la Academia Militar de Murcia. O sea... <laughs> Dios, a mí me pilló una parálisis del sueño boca arriba. Imaginaos, cuando pude moverme empecé a gritar. Normal. Yo, por suerte, nunca tuve una parálisis del sueño. Ojalá nunca la tengas. Es muy desagradable. Es que hay gente que las tiene de por sí, luego dicen que las puedes tener en etapas estresantes o de algún momento de tu vida así un poco agobiante. Hmm. Eso me ha pasado a mí quererme despegar y no poderlo, pues es fatal. ¿Tenéis alguna historia paranormal que os haya pasado? ¡Ah! Apuñaos, apuñaos. Así. Pero muchas no se pueden contar porque tienen que ver con temas de gente cercana y no se puede. Exacto. La del bastón es Eugenia. Ah, de la. <laughs> Qué malo eres. Que Yuyu, cuando no puedes moverte, estás consciente de que tienes a alguien sobre ti. Eh, sí. Sí. Hay un... Dicen que hay un documental en Netflix, nunca lo he visto, de parálisis de sueño que está muy interesante. De las 12 a las 3, deja el camino para quien es. Ahí estamos. Yo también soy borde y me la sudo. La gente dice que voy con cara de mala leche. Yo también, pero siempre he dicho, chico, háblame y a verás que soy un amor. Gracias. Felicidades por vuestros outfits. Vaya curre. Muchas gracias. Gracias. Uz de burgas y se acaba la peli. Sí, sí. Tal cual. Hola, yo a Pesadilla del Mestre le pondría insomnia. No es la he visto. Que, Como... Como Freddy se, se quemó, por eso el rollo del, del perfume, pues eso, ahumado. Como yo Le, le metería una tradición de Mauricio Carvajal. Con ¡Oh! ese rollo súper ahumado y súper fuerte. Chicas, ¿nos apetece probar Chocolate Queen y Miel Estás de Navitus? Miel Estás, lo estamos. Bueno, no, Elia, uno, porque aún no. O sí te lo llevaste. No, está allí está entre los. Es que hoy preparé el paquete, me dijiste la caja es gigante, la caja va hasta los topes. Ya, es que con todo lo que dejé allí. <laughs> el chocolate Queen ese, no sé cuál es ahora mismo, la verdad. El miel estás, yo me lo probé el día que nos lo dio y tampoco quiero hablar mucho, ya lo probaré mejor. Yo me lo cambio. Prim... No puedo hablar aún. De primeras no me mato. El luz de burgas es para después, para cuando te has cagado de miedo, literalmente. No, ese te ha vuelto tu acento, has perdido el acento gallego, estabas muy graciosa. De verdad, tanto se me notaba que se me pegó el acento. Lo estoy grabando en VHS, Laura. Hostia, macarrones, eres la nueva Jane Fonda. Pero en guapa. Este está hoy repartiendo, vamos. El olfato ya perfecto, gracias a Dios, menos mal. Y luego que sali no lo es. El que no es que. Cuando le hablo a mi novio de Bergamota y Nardo ya piensa mal. Paulita, sabes que siempre te lo digo lo bien que describes y también lo que me río contigo. Es que todas me lo decís, siempre lo digo los vídeos, pero yo presiento que, que describo como el culo. Y mi noe, venir a mi casa y traerme una carta para mí. En la vida se me olvidará. ¡Donación! Ah, bueno. Una ayudita para el directo de estos dos amores que nos hacen pasar las tardes de domingo más divertidas. Ay, muchísimas Ay, gracias. Muchas gracias, pita. Joder, de verdad. Sois la leche. Yo tengo dos motivos para ir a Sevilla: uno es ver a Noelia y otro es conocer a Chus. Obvio. Se lo he dicho, se lo he dicho, o sea, yo llevaré si algún día voy para hacer una cata chus a tres bandas, o sea, va a flipar. Va a acabar ¡Buah! flipando. <laughs> a ver, que ya no sé dónde me he quedado. Aquí. El peor castigo de los que no viven en paz es saberse. Son geniales, chicas. Gracias por el talento, el trabajo, la pasión y la compañía y la fe. Hay muchas gracias, cariño. Hay muchas poquita. gracias, pues. Por favor, que es directo de Halloween, no os quiero llorar, que se me va a correr todo lo verde. ¿Te vienen sorpresas con Raquel, canal de YouTube? No empecéis a lucubrar. Todo a su debido tiempo. Hola, guapas. He probado Vanil Leather de BDK, alucinante, duradero, proyecta, uff, perfumón. Ni he visto notas. La verdad es que no, que se no, lo he pipeado. Oye, ojalá Raquelita todas las semanas. Ya se me había olvidado, ¿les gustó Ambrosia Imperial y Melestas de Navitus? Ambrosia Imperial aún no ha llegado. Si es que llega, si es que si llega, es que... porque esta gente es un desastre y no lo han enviado, y creo que lo compró Raquel hace ya dos meses. Hola, chicas hermosas, feliz Halloween. No es Raquel, Paula, familia, disfrutar del día preciosas. Igualmente con Chin. Un besito con Chin, igualmente. Chucha has ácida. Hola chicas, qué guapas estáis. Llego un poco tarde, pero ahí va mi like. Gracias. Gracias, to... Jo, No sé quiénes son y aquí casi todo el mundo lo sabe, menos yo. Yo no sé de qué me valen los años solo para que me duermen los huesos. Hay dolores. No te preocupes, mujer. Tampoco es algo. No te pierdes nada, eh, tranquilo. Nah, no te pierdes nada en verdad. Gracias, sois geniales. Le diré a mi mamá que me los compre. Ay, qué linda. Para, es la hija de Alessandra. No, no creo. Dijo, mi madre es Alex. ¿Era la hija la... De Alex, la que vive en Suiza. Me encantaría. Ay, que memeo. Madre e hija aquí. Yo también haré lo Somos de. Somos family friendly. Y pet friendly también. Pet friendly. Yo también heredero de las fragancias de mi abuela. Le encantaban los perfumes y yo no lo llevé al extremo. Bueno, yo, mi abuela, por parte de padre, tiene un frasco de poison de los que aún tenían el tapocito de. Y lo tiene entero, sin usar, entero. Y yo cada vez que lo veo hago. Y siempre me dice: Yo si el día que me vaya, es, todo eso es para ti. Y, y yo cuando Paula feliz, me mandó... Que no quiero que se me muera la Yaya. Paula, cuando me mandó la foto, yo: Eh, Paula. ¿Ese poison? ¡No me jodas! No, a ver, ¿qué hay por aquí? Gracias, Paula, por hacerme las cuentas. Yo ya me había liado. Entonces, hijo de puta. ¿Eh? Lo de los perfumes que dije yo, no, no son seis, son cinco yo. Ah, vale. No me, ya me digo qué dice, ya me he perdido. <laughs> Estáis preciosas, pero no, eh, las brujas siempre me dan mal rollo, no sé, las caras, las veo feísimas, pero tú eres guapísima y Paula preciosa. Muchas gracias. Bueno, pero yo soy una bruja buenecilla o que sea verde. No, eh, debes pensar que el décimo ya te ha tocado para traerlos. Ay, yo en las cosas estas no creo, eh. A lo de la meditación maricona. No, las... yo, yo tengo, digo, bueno, pues igual tengo suerte, igual, ¿no? Ya está. Si no, pues seguimos igual de pobres, y si sí, si, pues tendréis vlog de nosotras comprando por París en Disneyland y todas esas cosas. Hombre, es que te digo una cosa, Disneyland hay que ir, pero vamos. Es mi fab, no te pases con Coco 19 veces y si las que hagan falta. No, sí, si ya lo sé, ya lo sé. ¿Y te has libro de que no has visto Monagus, Que yo te la iba a poner. Pero bueno. Por lo menos la niña ha visto la novia cadáver. Y me ha encantado coco es la mejor película y la más emotiva sobre el día de muertos que tenemos en México. Es que creo que lo, yo tengo familia mexicana y creo que lo explica muy bien. Luego también hay una que tiene más años pero no fue muy famosa y que también recomiendo se llama El libro de la vida. Que os recomiendo ver también. Noelia es la biblioteca de las películas. Es que me gusta mucho el cine. <laughs> Buah, bueno, yo me perfumé hasta para ir a levantar pesas al gimnasio y mi marido va a entrenar baloncesto todas las semanas y se perfuma. Mm. Hola, buenas tardes. Perdón por llegar tan tarde, se me complicó venir antes. Nada, Nuria, no, a ti te lo perdonamos, corazón. Un besito, Nuria, gracias. Oh, lo adoro. Dubai de Contes de Parfum, lo probé y me encantó, es que es una maravilla. Adoro. Echarme perfume me da un subidón de alegría, literal. Sí, porque no os pasa que, bueno, a las que, todos los que estamos aquí nos gustan los perfumes, ¿no? No os pasa que a veces ya os levantáis y ya estáis, os estáis haciendo el café y estáis pensando qué me voy a poner hoy. Mm, hoy se me apetece tal. Buen <laughs> gracias. Me pasa. Bueno. Gracias, Muchas gracias, Alejandra. Alejandra es de México. Es de México, así que no es hija de Alex, <laughs> es otra Alex. <laughs> Muchísimas gracias, corazón. Creo que eres nueva por aquí, pero muchas, muchas gracias. Y esperamos que te guste todos los directos que hacemos. A ver, vamos a continuar por aquí. Ya me he perdido. Es que hay una, hay una de, de comentarios por aquí. A ver, creo que por aquí más o menos. Sí, me dejáis muy tranquila con mi Estás. Lo compré a ciegas, pero es que me encantan las notas que tienen. A ver. A mí de jovencita me decía mi madre que una señora le dijo que yo iba por la calle con cara de que me debían dinero. Esa también no podía ser porque no me caía bien. Eh, suele pasar eso, suele pasar, suele pasar. Una pregunta. Le quiero regalar un perfume a mi mujer. Ella es de florales no tan dulces, ambarados y quizá con un poco de cuero. ¿Algún perfume que me recomienden? Un beso a ambas. Florales no, floral, tan... no tan dulce ambarado. Ostras. Le mask de Josia. Sí, porque tu velocha nada es muy dulce. Le Mas de Daniel Josier es. Jazmín. Magnolia, Magnolia también es muy bonito, pero claro, pero es es, más... son más delicados. Sí. Le más lo veo más con una mujer, Magnolia lo veo más para alguien. Y si no, Julio, aunque no sea un floral, es un frutal, pero con cuero, Green Leather. Oh, de Daniel Josier también. Green Leather es. Frambuesa con cuero. Eh. Uf. Pero un cuero más tipo, ¿cómo te digo? Más tipo gamuza, no ese cuero rudo. Pero es espectacular. Para mí ha sido una de las grandes sorpresas, ¿eh? Porque no reparé en él nunca hasta que lo probé. Un espectáculo. Me dan ganas de bajar a comprar chuches de ver a Paula comerlas. Es que esto es de una bolsa que le mandé ayer a María la foto que pesaba más de un kilo. Somos family friendly, dice, no he pintada como una bruja mala del oeste, venid niños, vamos a comer. Como diría Mary, la de la de el retorno de las brujas, vuelo niños. Es que mi película favorita de Halloween, el retorno de las brujas, macho. Es verdad. No tengo hijas aún, es otra Alex, pero asegúrense que mi futuro hijo o e hija compartirá nuestra pasión por los perfumes y será el heredero. Eso lo tenemos seguro, claro. Seguro, seguro. A ver. Eh... Pam, 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 pam. Buenas chicas, estáis divinas. El domingo me quedé con las ganas de directo. Muchas experiencias paranormales tengo yo también. Además de friki de perfumería también tarada. Besos, un besito lo hizo. <laughs> Un beso Elo, si quieres contar algo Pues ya sabes, puedes dejarlo por aquí <laughs> No le quieres cosificar a tu co, cos, Confiscar, cosificar ¿Cosificar eh. No le quieres confiscar a tu abuela el poison Dale penita a tu abuela Igual te, te llamo, te, déjalo, va macerando Mientras tanto Da igual, no tengo prisa Eso y el bote de maderas de oriente que tiene Que debe ser del año cuarenta y pico Está sin usar, eso va a ser mío eso tiene que ser, madre de Dios. Noelia, soy súper cinéfila también. Mis amigos también me lo dicen, que soy una enciclopedia andante sobre el cine. Ay, a mí es que me gusta. De... También sabéis, sabéis qué pasa, que, que por ejemplo mi madre mayormente siempre ha, ha leído mucho y ha visto muchas películas. Yo por ejemplo por mi madre conozco la saga de Alien. El Señor de los Anillos, Star Wars, Cosas que en otras familias pues, como que es menos no normal. En mi casa era videojuegos y películas, siempre. Y mi madre siempre intentaba que leyera mucho. Hasta que no fue por mí misma que empecé a leer, la verdad que ahí no, pero el resto sí. A mí siempre me dicen lo bien que huelo en el gimnasio. De palo que dicen que bien huele y no los que me conocen responden. Es ella. Yo me fui de viaje 15 días y me costó más elegir los perfumes que me llevaba que la ropa, sí soy. Me lo creo, me lo creo. Sí, también está esta millona de 16, le heredaré el gusto por los perfumes, Usarán y tres horas a la folí. ¡Qué gustazo tiene! Me encanta, me encanta. Eh, Eso es verdad. Eh, sí, de hecho, Larita ya empieza a decir ese, ese, ese. Larita no es tonta, ¿eh? Y qué piel tiene la niña, macho. Green Leather es riquísimo, sí. Muy poco se habla de Green Leather, ¿eh? Sí. Cuando se habla de Daniel, pero cuidado. ¿Y a qué huelen los niños, no? En otras tiernecitas. Ay no, por Dios, de esto. No, como me el. Veo. como el. el perfume de Tad Libre de Oranger, el Gosin de Ser, que lleva nota de piel. Que por cierto, me gusta, me gusta. Qué guapes, me molan muchos los disfraces, gracias. Gracias. Mi niña tiene 10 y ya me está contagiada, se lo pegué. <laughs> Mis hijos son así también, qué maravilla. Me encanta. Yo le estoy pegando la cosa de los perfumes a mi madre, voy en el sentido contrario a vosotras, creo. Yo a mi padre, que ya le gustaron no siempre, pero ahora se le interioriza más yo a mi padre le, le gustaba ni ahora con la edad más pero yo es verdad que, que el friquerío mi, mi padre que... es un privilegiado porque Noelia le regaló el formato de 15 mililitros que le dio Daniel de su perfume y mi padre estaba más feliz que un niño pequeño <laughs> sí. se lo di a probar y dije a ver si te gusta y como vi que le gustó digo pues ese para ti y se quedó <laughs> más gracioso no, yo lo que iba a decir de, de eso que yo en mi familia realmente la que me metió en el tema de los perfumes fue mi tía, porque si yo siempre iba a su casa y mi tía tenía, siempre ha tenido muchísimos perfumes de, de siempre, no al nivel de nosotras, ¿vale? Pero una persona normal que tuviera ya 30 perfumes era como, wow. Pero a mi tío siempre le encantaba regalarle perfumes a mi tía y a mi tía le encantaban. Entonces yo siempre iba y me gustaba, ay tía, ¿tienes alguno nuevo? Y fue por ella, por la que empecé realmente en esto. Eh, a, 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 a ver. El de flamenco por 101 euros, el de 50 mililitros está bien o teniendo la equivalencia de similar sobra. A ver, Noelia me dijo que no se parece, pero 101 euros por el de 50 mililitros está tirado. Está muy bien, ¿eh? pero he de decir que la equivalencia de similar no se parece mucho al original. O sea, de hecho, el retro este como apetrolado está mucho más subido en la equivalencia que en el original, que también la tiene pero mucho más rebajada. Mi nieta tiene cuatro años y ya dice vamos al armario de la abuela a escoger un perfume. Me encanta. Me, me... Hola, qué gracia, no? Yo también pienso mientras desayuno que me voy a poner y en el gym soy de la de las toallas perfumadas. Me encanta. Oliendo bien siempre. Y el de Lira, el de Lira de, de, de Similar está muy bien, muy, muy ese bien. Ese sí, ese está muy bien hecho. Muchas gracias <coughs> por las recomendaciones. Nada. Bueno, si le compras alguno, Julio, ya nos contarás cuál has comprado y si le ha gustado. Yes, yes. Nunca les he contado que hay un chico que va al gimnasio súper alto, fornido, con barba y cara de bad boy. Uy, adoramos bad boy. Y se pone a litros Creed, 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 grande, me parece genial, qué maravilla. Pues sí, que le queda gusto. Ya te digo. Este huele muy bien, ¿no? huele a piel sintética de Cibor. De cyborg? Es que... me... Claro, es que tú no has visto Ghost in the Shell. Eh, No. Es un anime. Ah, vale. Bueno, un anime, una película de animación. <laughs> vale. El Green Leather no me llama mucho la atención. Tengo más en mente el de UD pero nada. Uy, yo es oh. que si tengo que elegir entre esos dos no puedo, ¿eh? El Mystery Wood, mmm, tela. Pero, Elizabeth, al el Green Leather, ojito, ya te lo digo, ¿eh? Sí, el Mystery Wood sí que es más otoño-invierno. El Green Leather, todo el año. <laughs> Dámelo. A chorro todo el año. Yes. Yo le estoy pegando el vicio a mi nieta. Se mete en mi habitación y cuando entro se puso ciega explotando y mi hermana también está contagiada. <laughs> Madre. Me veo ya ese armario bajo llave. <laughs> Mi hija de nueve años ya tiene diez perfumes. Se pide por reyes Party Love de Scala. No me queda nada. Es precioso ese. ¿eh? El nuevo. Es el nuevo, vamos. Va a ser es? el primer corazoncito que tengamos, ¿eh? Huele a chuche, a, a, a las chuches estas artesanas que hacen de mora, recubierta de sí. azúcar. Oh, me encanta. Somos <laughs> una plaga. Conquistaremos el mundo. <laughs> Así. Bueno, vamos ahora con las preguntas que me han dejado a mí, pero bueno, que son preguntas para las dos al final. Eh, tengo YouTube, eh, el móvil petado, básicamente. Voy a ir con las de Instagram. Voy a ir por un poquito por orden. A ver. Tenemos por aquí: ¿habéis leído o leéis mangas? No. Yo sí. Paulano. Yo paso pues de marido. ¿Habéis puesto a prueba el perfume de Máximo Duty y Guaysantal? ¿Qué tal su duración y proyección? Corazón, mírate los directos. Eh, bueno, Guaysantal de Máximo Duty, ya lo hypeamos muchísimo. Yo le regalé uno a Paula. Eh, yo tengo uno de 30, que es para un sorteo. Tengo otro de 100 y me encanta, pero no voy a hablar de él porque ya lo han retirado, entonces pues ya no, ya aunque hable que de él, ya es para nada porque no se puede comprar, <laughs> ya lo, lo retiraron tal cual. Luego también tenemos para aquí una pregunta: que son mejores perfumes de Rosa Wood. Seika Suyuk de la Tafa, bouquet de lancôme Saga oud de Swiss <laughs> Arabian. Y Naraud de Suiza Arabia muy bueno y luego ya tenéis rollo pues en perfumerías nicho Joe Malone también tiene uno que era Rosa creo que creo, que se... que. Rosa Oud, creo que se llama Así, hay muchísimos pero vamos si quieres algo tipo económico pues los equivalencia hay... de Budweiser de Lancôme o los árabes sí tal cual perfume para novias Tuberosa de Daniel Josier. Dama Bianca de Casa Morati o en su defecto Junon Noir de Al-Jaramay. Yes. Mi perfume de boda no lo digo porque ya no se puede encontrar. <laughs> eh... También depende un poco la época porque si te vas a casar en verano yo por ejemplo me pondría un lira de Casa Morati y me lo podría poner también para una sí. boda. También depende un poco el tema de la época. ¿Qué perfume usaría una bruja, un hada y una vampira? A ver, la bruja. Yo a la bruja le pondría Ángel Muse, que a pesar de que está descatalogado y por favor dejad de decir Thierry Mugler, Angel y Alien. Por favor, os lo pido. No le cambiéis el nombre a las las cosas. Ángel Muse o Ángel Muse de Thierry Mugler está descatalogado. Espero lo podéis encontrar es... por Vinted enseño yo vamos con el de bru el bruja las dos y así vamos a la vale. eh, crema de avellanas con muchísimo pachuli y chocolate herbal herbal con chocolate espectacular yo le pondría el que ya he dicho antes el tenebrae del artisan perfumer que es básicamente ahumado incensado herbal porque me, me recuerda a una bruja como yo Luego, a un hada. A un hada, yo le pondría Magnolia de Daniel Josier. Porque es un perfume de Magnolia, obviamente. Pero es como muy bonito, muy etéreo, muy calmadito. Muy... Lo uso para dormir, eh, como eso os lo digo todo. Y para, para salir también, pero sobre todo en la zurra que le he dado es para dormir. Es muy floral, muy, muy feliz. Perfume muy bonito. Yo a un hada le pondría La danza de la libélula. Que aunque a lo mejor una te puede transmitir algo rollo eso, floral, una de los bosques, tal, este dulzor tan tierno, tan alegre, también me, me da el rollo de, de una hada. Y ahora a una vampira. A una vampira le pondría vampirum, básicamente. A una vampira a un vampiro. Ron con chocolate y café. No, café no. Vainilla, mucha vainilla. Vainilla, mucha vainilla. Yo le pondría Cherry Fever De Luño, hecho por Daniel Es rollo piruleta Tal, pero es que luego va cambiando Es como una vampirilla Así juguetoncita Me encanta, o sea, es que Esto, eh. de hecho, lo, lo he empezado a Lo he empezado a dar caña ahora Uah. Porque cuando me lo compré ya Faltaba poco para empezar el calor Y esta piruleta, pero luego Torna ahumado Más resinoso, me flipa Vale, esa pregunta por ahí. Eh, luego, tema, eh, vale, por aquí nos preguntan: manteniendo temática Halloween, serie o pelis, favoritas y aroma que le pondrías a, o, a él o la protagonista. Yo, como película de Halloween, se lo he dicho a Noelia, sé que no es una película de Halloween, pero como a mí Tim Barton me evoca Halloween a tenebroso, elegí Charlie y la fábrica de chocolate, a pesar de que no es una película de Halloween. Y he de decir que antes que en Willy Wonka pensé en Violeta, creo que se llamaba la niña o Violet, no me acuerdo cómo se llamaba la niña. No me bueno, acuerdo. La niña del chicle, básicamente. Y me acordé de Iris Violeta de Alexander J. Que creo que es a lo que leería el chicle que se come esa niña cuando se pone lila elástica. Pues sería esto. Y pensando en Willy Wonka, le pondría la equivalencia de Chocolate gris, el chocolatito de la noche de la señora Border, que ahí veis cómo lo llevo, que estos es chocolate empachoso, dulce, muy, muy dulce, y creo que Willy Wonka olería esto, sinceramente. Vale, One Moment, porque es que tengo falta de espacio de la de perfumes que tengo aquí, y voy a coger mis elegidos. Vale, a ver, este, este y este, vale. Vale, sí, ya está, vale. Yo, como película que me encanta de Halloween, como he dicho, es El Retorno de las Brujas, ocus pocus a nivel internacional. Y claro, son tres brujas. Tenemos a Winifred, que es la, la que manda, ¿no? De las tres hermanas, a la cual pues, le pondría algo bastante potente y con mucho carácter, que en este caso es una equivalencia que hemos nombrado antes, que sería Fantomas, ¿vale? Que es el 921 de Divine, que. Es un perfume con muchísimo carácter como es ella. Luego a, a Sara, que es la, la más tierna, la guapa, la tonta también, que es Jessica Parker, eh, le pondría el, el, uno de los últimos lanzamientos que hizo la línea de la Nuit Tresor, que sería el Fleur de Nuit. Vale, porque tiene ese punto dulce, pero un floral así oscuro y un poquito juguetón, que creo que le pega mucho a Sara. Y luego a Mary, que es la más rarita, le pondría Lord of Misrule, porque tiene un pachuli así bastante terroso y, y muy de bruja, y es, no sé, le tengo muchísimo cariño a esa película, me encanta. Vale, eh, sigo con las preguntas y ahora seguimos con los comentarios. Bueno, por aquí nos preguntan, ¿habéis probado el perfume del labo? Another 13? No. No, este, vamos rápido porque no lo hemos probado. Eh, Tiendas nicho con mejores descuentos de Black Friday. Bueno, es pronto. Estamos eh, a día. Somos bruja y calabaza, pero pitonisas no son. <laughs> Así que eso de eso hablaremos de cara obviamente a cuando sea el Black Friday porque no tenemos ninguna información privilegiada. Eh, ¿Qué más por aquí? Mm, vale, esto ya. A ver si el móvil me deja. Gracias. A ver aquí. Vale. ¿Cuál? Eh, ¿Perfume más oscuro? Que esto nos lo preguntan dos. ¿Cuál es el perfume más dark? Y otra pregunta, ¿perfume más oscuro? Para mí el perfume más oscuro que tengo es... Eh, uy, este no es. Aunque es el mismo frasco, pero ese no es. Es el Black Widow de Josiah. Perfume candido. de orquídea con trufa. Trufa de la que buscan los cerdos debajo de la tierra, no trufa de chocolate. Y chocolate oscuro. Pachuli es súper denso, es en fatal, lo digo siempre, sabéis que me encanta este perfume. Yo en mi caso acostado porque tengo muchos oscuros, pero sería insomnia de, de Fabio El Seferi. Café, licor, dulce, pero chocolate oscuro, es una maravilla. Un perfume gótico, pero a la vez una bomba. Laura, ¿puedes empezar con qué preferirías mientras seguimos respondiendo las preguntas de, de Instagram? ¿no? Vale. Eh, vale, ¿qué más? Opinión sobre la marca Spirit of Kings. Aquí no tenemos poco. Yo he probado algo, pero muy poquita cosa. Solo cuando fui con Jorge a la tienda de Nietzsche, que me dieron a probar cosas, pero al igual que había perfumes que se parecen a, porque los hay. Eh, a otros nichos, mm, luego pues el resto muy, había como una línea como más animálica y tal y bueno, en fin, sin más. No, no conozco mucha cosa. Eh, luego tenemos por aquí otra pregunta, ¿os dura lira de Sergio? Sí. Yes. <laughs> sí que dura. A ver, ¿qué más? Eh, mm, mm, bueno, más preguntitas. ¿Qué, eh, ¿Qué os gusta hacer en vuestro tiempo libre? Dormir y comer. Poco tiempo, la verdad. Sí, poco tiempo libre tenemos y bueno, a mí me el tiempo libre me lo ocupa YouTube. Entonces, <laughs> al final es, tiempo libre son perfumes, crear contenido sí. y el tiempo otro libre que tengo es para ver series o pelis con mi marido, jugar a videojuegos. Ahora estoy jugando con él al cyberpunk. Que me está gustando mucho. Eh, línea de Assassin's Creed, soy super fan. Soy muy friki de los videojuegos, sinceramente. Y el resto, pues, comer y dormir. Y mascarillas y mimitos, que también nos gusta mucho. El cuidado facial. <laughs> eh, yo diría, mmm, bueno, tema de pelis y series me encanta. Siempre estoy buscando qué ver y demás, cada dos por tres. Y si no, pues me veo sagas y. Películas que ya he visto 20.000 veces. Eh, leer me gusta lo que para es que voy por rachas. A lo mejor me pimplo 3-4 libros de una saga en un mes o menos, que me tiro seis meses sin leer, pero también me gusta mucho el tema de, de leer. Pero es que al final mi tiempo libre lo ocupa esto, <laughs> la verdad, <laughs> mayormente. Eh, ¿Qué más? <clears throat> ¿Tenéis algún tope de comprar perfumes? Me refiero a si en algún momento diréis basta de comprar más. Creo que no, porque somos dos personas que solemos deshacernos de lo que vemos que está parado, que no vamos a usar. Entonces no creo que llegue nunca ese momento. Sí que hay meses, obviamente. Yo, por ejemplo, llevo desde principios de verano que no hago ninguna locura, a ver, me puedo comprar alguna cosa, pero llevo una época bastante tranquilita porque soy pobre, básicamente. Estoy, estoy, estoy con muchos gastos ahora mismo Yo, a ver, no creo Vamos, no sé Es que no, no creo que me desencante de esto Y es difícil decir Ya está, no compro nada más Porque siempre hay algo que se te antoja Algo que quieres sí. A lo mejor sí bajar el ritmo Eso sí, porque hay veces que dices tú Ostras, me he pasado, ¿sabes? Sí. Y no puede ser, pero no creo, la verdad. No creo que llegue un momento que se diga stop definitivamente. Eh, vale, por aquí, ¿cómo manejáis las críticas? Las críticas que hay, ya sabéis cuáles son. O sea, que pues no son críticas realmente. Las manejamos dentro de lo posible, pero sí, obviamente, eh, hay días que te pueden afectar más que otros, como todo en la vida. Pero normalmente las gestionamos haciendo un FaceTime, tomándonos un café de cuatro horas y riéndonos. Sí. Pero vamos, que lo he dicho, que es que no son críticas realmente. ¿Habéis probado la. Bueno, Laura, me cago en la leche. La preguntita. ¿Habéis, com ¿Habéis probado la comida de vuestras mascotas alguna vez para saber si está buena? Eh, no. No, no créeme que la comida de gato no huele a apetecido. Eh, si solo pudierais comer un único plato el resto de vuestras vidas, ¿cuál sería? Uf, es que Pasta que carbón. Pues, yo creo que sería el cocido de mi madre. Ojo, las albóndigas de mi suegra. Oh. O el pavo el pavo guisado que hace mi madre. Eso está el pavo con almendras, madre de <laughs> Dios. Eso está. ¡Oh! La comida pues de nada, mi madre. Me tengo que ir al pueblo con Noelia. <laughs> mi madre, Guisa, que da gusto. Eh, ¿Cuál es el perfume que tenéis ahora mismo en el primer puesto de vuestra wishlist? ¿Pico Valladama? ¿O si no, el What About Pop de House of Food? Yo diría. Uh... ¡Oh! ¡Hambre excéntrico de Armani! Yo diría como primero, primero el inmortel Uf. de manos geranikis o gerakini, que no me acuerdo cómo se dice. Eso. Ese. Yo creo que en primer puesto está ese y luego ya siguen otros, pero es que ese me gustó mucho. ¿Qué aroma definiría vuestra infancia? Uf. Fantasy de Britney Spears, porque era lo que usaba. Midnight Fantasy de Britney Spears. Yo es que infancia, bueno, el. ahí era uno de que lo tengo, el Imagina de Agatha Ruiz de la Prada. Eso me lo compró mi madre siendo yo bastante jovencita. Y le tengo mucho cariño, la verdad. Eh, ¿Qué preferís que vuestra madre os lea la mente o vuestra pareja os pueda leer la mente? Mi pareja, clarísimamente. Yo prefiero a mi madre, porque como la veo de Pascuas a un poco se iba a enterar. Y, y con mi pareja tengo que convivir, entonces va a ser más duro. Vale, por ahí estarían los de los de Instagram. Vamos con los de YouTube y así ya nos podemos poner a, a leer tranquilamente los, los comentarios. Vale, voy por aquí. Eh, ¿Cuál es el perfume que más os gusta y a la vez os da más miedo o más os impone? 3 de abril, de Daniel Josier. Es un perfume que me gusta muchísimo, que me huele muy a madre. Véase la representación que hizo Daniel aquí, me huele muy tierno. Tiene aldeídos, con lo cual por eso tiene esa parte retadora para mí, ya que es una nota que no me termina de gustar, pero me encanta. Es como esa doble de sí, sí, te quiero, te odio, pero lo acabo usando. A mí el que me gusta, pero me impone mucho, es Sticky Fingers de Francesca Bianchi, porque me gusta, pero es difícil y duro, la verdad. Lo tiene un poco todo. Por aquí eh, tenéis un evento formal súper importante y tenéis que causar buena impresión. ¿Qué perfume llevaríais? El evento, el, el evento es en invierno. Miss Charming de Yuri Hassagan. Ángel no va elevado a un séptimo nivel. Súper elegante. Con esto tienes que causar buena impresión a narices. Y lo veo para cualquier evento a lo largo de todo el año. Yo recomendaría mucho eh, de la firma Orlov este Out of the Box. Voy a enseñar por aquí. Out of the Box. Eh, tiene un rollo de lina. Es entre un poco de lina, eh, un poquito el rollo Atomic Rose. Eh, es muy elegante proyecta pero algo normal no vas a tosigar a nadie te van a oler y es muy bonito pero tiene bastante presencia yo para mí lo tiene lo tiene todo este perfume muy buena opción y además a veces se consigue bien de precio más preguntillas ya quedan poquitas ¿eh? y vamos con los comentarios qué perfume usabais en verano y seguís usando en otoño antesis de de Antesis yo tengo varios. Eh. Val de África, todo esto tema de equivalencias, El Val de África. ¿Eh? El Val de África, de Calis, el árabe. Sí, ese ¿Qué? me lo probé en ¿Qué? casa de Paula, por cierto, me encanta. Súper bien hecho. Eh, luego también, por ejemplo, terapia de musa, que este me lo, lo recomiendo Paula. El, el que se parece también equivalencias de, de Aventures for Hair, de Creed, pero porque son perfumes que aunque eh, queden bien en verano te los puedes poner todo el año, porque luego ya si es rollo tropical y demás, no, lo dejo más estacional al verano mm. Otra preguntita y ya solo nos quedarían dos más, mejor perfume para otoño si solo pudierais tener uno Orchid Bunny, de Van Cleef and Arpels Orquídea con vainilla, chocolate, un punto de iris, violeta. A ver, como tengo el bote, lo dice todo. Me encanta. A mí me ha costado un poco decidirme porque tengo muchos, pero uno que me encanta es el Z de Moresque. Resinoso, ya sé que no te gusta. <laughs> resinoso, un puntito dulce, cálido... Me encanta, la verdad, para otoño. Y si no, estaba entre este y el Dubai de Contest de Parfums. También me gusta mucho para otoño. Mm. Eh, otra preguntita. ¿Cómo organizarse para ir a conocer perfumes nuevos y no morir en el intento? Vale. Punto número uno, no llevar perfume aplicado en ti. Y si lo llevas, que sea en ropa, pero si eres una persona que se te a la nariz, no lleves perfume puesto directamente. Punto número dos, tener claro los que más quieres probar, o sea, esos tres o cuatro que más ganas tienes, para esos probarlos en piel. Tercero, el resto probarlos en papel. Recomendación, llevaros un boli para poner el nombre en las tiras secantes si os la queréis llevar para casa para probar. Y la cuarta, tener cabeza. O sea, no vais a poder probar 100 perfumes. Podéis hacerlo, pero no vais a apreciar 40 probablemente. Exacto. Opino lo que Paula ya lo ha dicho todo. Y por último, eh, bueno, esto ya lo hemos contestado antes, pero bueno, lo digo. ¿Vais a probar novedades de la señora Border, la de pistacho de Cayali, Biancolate, Devotion, etcétera? Eh, sí. Probablemente hagamos pedido. Sí. Seguramente no esperemos a tener otra colaboración. La tuvimos hace poco, ya lo visteis en el directo, y aparte que nosotros también consumimos y, y pedimos. Así que seguramente un pedidito de novedades caiga. Así que hasta ahí el tema de las preguntitas. Y ahora no sé cómo lo voy a hacer porque hay uno de comentarios. Mi gato está intentando entrar al cuarto. Sí. Sí. Eh, a ver. Ah, no, este ya lo hemos leído, espérate. Yo le estoy pegando el vicio a mi nieta. Se mete... Ah, sí, este ya lo leímos también. Vale, espérate. Voy a bajar para abajo, ¿vale? Perdonadme si hay comentarios que no leo porque es que no, no nos va a dar la vida. Mm. Mi nieta lleva un año que hay que perfumarla y se le echa a mi hija en la faldita porque quiere la de Vainail. No sé cuál es. Yo tampoco. El hada de no es empachó como una tarta. Sí, se espacharró, Dios mío. O oh, ese que rico, sí. Chicas, las escucho. Voy a hacer de comer, pero aquí estaré. Perfecto. No, los de Roja Parfum son muy intensos, especiales. A mí me gustan mucho, pero no creo que sean populares. Son aromas distintos. En equivalencia, sin original, no creo que merezca la pena el precio. Chicas, ¿sabéis dónde se puede probar la gama Signature de Josier en Madrid? Eh, pues ahí me pillas, porque en Madrid... Pero pregúntale a él por Instagram, sí. que te lo diré, te contestará probablemente. Y si no, ahora en Navidades, dijo que para diciembre-enero salía el set de descubrimiento de la línea Signature. De viales. También. Pero vamos, que Daniel contesta por privado, así que pregúntale sí, 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 que sí. te contestará. ¿Y Morticia Adams, cuál sería? Yo a Morticia uh. le pondría Pico Valladama, me la imagino con un aroma así súper elegante. Uf. Por ejemplo, a Morticia yo le pondría un pachuli con frutos rojos. Algo no me con. Pega nada, o un floral así densito. ¿Qué preferís? ¿Pasar la noche en una casa embrujada o en un cementerio espeluznante? En un cementerio. En un cementerio estoy al aire libre, por lo menos. Puedo salir. ¿Habitación llena de serpientes o de, de ratas? De todo lo que se llaman los serpientes. Me da igual lo que es ratas, clarísimamente. Prefiero Duermo la... con ellas, abrazada. <laughs> Prefiero las ratas, sí. ¿eh? Estalla para Navidad sale a la venta si sí, el Discovery set exacto. Vale. Transformarte en un hombre lobo o un vampiro durante la noche de Halloween en un vampiro obviamente. Sí, en un vampiro. Y si puede ser Edward Cullen mejor. <risa> <risa> Casa encantada habitación de ratas y team vampiro? siempre me encanta. Total igual. Yo el otro día me fui con Ananda a hacer yoga y creo que alcancé el despertar. Oh. Me encanta. Tener un muñeco vudú o tener un espejo embrujado, un muñeco vudú. Sí. También, porque lo de los espejos a mí ya de por sí, el de flamenco llevo dos semanas pensándolo y ahora ya no está. Pues con chin, claro. Ser perseguido por macarrones o por Jason de viernes 13, por macarrones clarísimamente, así por lo sí. menos lo conozco. Sí, yo también. Caminar a través de un campo de maíz o dormir en un hospital abandonado, maldito. Caminar a través de un campo de maíz. Eh, también, como Paula. <laughs> Encontrarte una cucaracha o un ratón en tu casa. Pues soy una cucaracha, a ver si así veo una alguna puta vez en mi vida. No, Paula, no, créeme que no quieres. Encontrarme una rata, un ratón. Sí, sí, sí. Joder, tía. El Ouija o el reto de Bloody Mary. Bloody Mary. Uf. Tengo claro, un espejo delante, no me jodáis. ¿eh? Eh, el Bloody Mary también, sí. La saga de Crepúsculo, Harry Potter, Harry Potter clarísimamente, por Dios. Harry Potter, sí. Aparte que vi hace poco otra vez la saga de Crepúsculo y fue como, uff, qué bochón. ¿no? <risa> <risa> y mira que yo era fan, ¿eh? pero fan, fan. Lo que dijiste tú, hay cosas que son más bonitas en el recuerdo. Sí. Yo si sí tuviese que elegir el cachopo del asturiano, clarísimamente. Vaya, claro. ¿Comerte un ojo de una vaca o comer gusanos vivos? ¿El ojo de una vaca? Uf, sí, también. Joder, es que lo de los bichos... Yo Esto no lo metes entre dos cachos de pan con queso y no sabe a nada. ¡Qué asco! <laughs> Laura, te van a bloquear. No hay, menores, no hay mayores fans de Harry Potter que ellas. Ocurre. Sobre todo Paula. Leer un libro de terror o ver una peli de terror. Leer un libro. Odio. O sea, de terror. Eh, os recomiendo, si queréis, un libro de Kage, de Stephen King, El Cementerio de Animales. Ese libro mmm, me hice caca. O sea, qué miedo. Y es leer, pero da mucho miedo. Bueno, que yo escriba... Fa... Uh... Que yo escribía fanfics. No, no sé qué es eso. Eh, gente que escribía eh, historias, de, por ejemplo, de Crepúsculo, que se inventaban historias y las publicaban en internet. ¡Ay, qué, ¿Qué? fantasía! Burla, manda, si aún tienes eso, mándanoslo por email, por favor. ¡Ay, por favor! Adoro. ¿Ser atacada por cuervos o por murciélagos? Eh, por cuervos, que los murciélagos cuervos. si te muerden te cagas. Bueno, cuidado el cuervo, ¿eh? Pero... Pero sí, por cuervos, porque los murciélagos te pueden pegar lo más grande. Estar toda la vida perseguidos por Ghostface o suscribiros a esas dos fenómenas. Suscribirme, porque no veo los vídeos y punto. Yes. Ponerte luz de burgas o una boñiga. Pues, lo oye, mira, no sé qué te diga, ¿eh? No sé qué te diga. Pichi pichá, ¿eh? Andan ahí. Viene siendo lo mismo. Prefiero una transfusión que quedarme sin ojos. Ay, ay, ay. Ah, bueno, aquí está contestando Ana. <laughs> Me encanta. ¿Habéis oído African Leather? No. No. Pero sé que Anto habla muy bien de ese perfume. ¿Qué perfume de vuestra colección no queréis que se acabe nunca? Pff, muchos. Mm. Mi queridísimo... Eh... Mi Rordas Majestés de Thierry Mugler. Yo, aparte de mi favorito, que es obvio, eh... a ver, voy a ser sincera, los nicho por el tema del precio. <laughs> es que... O oh, perfumes que tengo descatalogados también, que no se puedan conseguir. Ole, qué ganas de ver vuestras opiniones. Porfi, deja entrar a tu gato. No, porque están aquí las velas y se puede liar muy gorda, créeme. Si sí, no lo dejaba. Y para todos de todos los perfumes que tenéis, ¿a cuál echáis mano cuando os queréis sentir sexys? Black Widow Dioradic también. Salvo porque mi marido no me sé. dice que huela vieja. No, sigo sin entender eso. No, no se entiende, no se entiende pero sí sobre todo eso bueno y Cherry Fever también me hace sentir bastante sexy bueno y absoluta Afrodisia, pero me quedé sin el Dicanto. yo lo tengo ahí el que me mandó Merce y es como mi tesoro ah que no eran para todas esas preguntas sí claro que sí yo también las beso incluso me pediré el Fantomas de Divine. Sí, 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 pídetelo, Están pídetelo. Está muy bien. Ahí he llegado al final. ¡Hola, Marco, corazón! ¡Hola! El campo de maíz recuerda a los niños del maíz que cague. <laughs> Tenéis que leer el traje del muerto de Joe Hill. Es el hijo de Stephen King. Uh, uh. Pues eso me lo tengo que buscar, ¿eh? Porque yo Stephen King... Bueno, so... Así, más conocidos lei It, obviamente, que me encanta. Y la del Cementerio de Animales, que es total. ¿Qué gominolas preferís? Unas Topejotos, súper ácidas, súper ácidas, picantes ni de coño. Ácidas, eh, son mis favoritas de siempre. ¿Habéis probado Ibiza Flower Power? Es chulo, eh, no sé cuál es. No sé qué perfume es ese. Os lo ando, os lo mando. Escribía de Harry Potter, de Crepúsculo, de Supernatural, muy ¡E eh, Por favor. Mío. Mi madre es super fan de Supernatural, o sea, le encanta esa serie. No sé qué es. es eh, un... Son dos hermanos que van siendo como cazafantasmas, por así decirlo. Está muy guay, aparte de que los dos están. Yo después de Magic Mike ya no supero nada. ¡Ay, qué... Y eso que no te lo has terminado. ¡Muah! Eso de los perfumes sexy hay muchos y depende del momento y las circunstancias, sí. Sí, pero tenemos mucho. La señora Border tiene African Leather, sí. Pues mira que. Pues en algún momento lo pediremos. Mm. Eh, a ver. Tan, tan, tan... Es buen momento para decir que tengo libros firmados por el hijo de Mr. King y una foto con él. Perdón. Oh, ¡Ostras, tía! ¡Qué guay! Bueno, pues hemos llegado al final de los comentarios. Llevamos dos horitas y media. Yo creo que ya está bien. Que <laughs> Ha sido un directo muy completito. Uy. Y bueno, si queréis hacer algún último apunte, etcétera. Y dejamos. Bueno, y ya... también añadimos que a las nueve y media, si no me equivoco, va a haber directo de Perfumería de Guardia en el canal de Yo Liberatore, especial Halloween. Yes. Y Noelia y yo nos vamos a pasar por allí, aunque sea un ratito, porque obviamente llevamos toda la tarde sentadas, pero un ratito por allí nos pasaremos por si queréis estar. Y aunque no estemos nosotras, podéis estar porque seguro que hablan de algo divertido. Así que si queréis vernos otra vez, pues ahí estaremos. Así que así también sí. entre un directo y otro descansamos un poquito. Si aún no estáis hasta las narices de nosotras y nos queréis seguir viendo. Ahí estaremos. Y una seguidora, cuando lleguéis a los 100 likes tenéis que hacer un live de 10 horas y yo, perdón. Pues eh, moriremos. <laughs> y ya está. 10 horas, ¿Y eso es, todo, y eso es todo. Y eso es todo, amigos. Yo, vamos, yo ya creo que no tendría más que hablar para toda mi vida. <laughs> no y yo que nos cansamos de hablar. O sea, que no sé si le pasa a alguien más esto. Pero no y yo somos gente que nos aburrimos. O sea, luego me habla mi marido y es como se enfada. No, es que no quiero hablar. Quiero estar en silencio. Muchos días de los que estuve allí en el viaje, eh, hablaba con mi pareja y era como, ay, ¿qué tal? No sé qué. Y yo era como, es que he hablado tanto ya. <laughs> ¿Cómo me cuesta hablar? Quiero estar en silencio. A ver, vamos a leer los últimos comentarios y despedimos ya este especial Halloween. A ver. Eh... Yo he probado el African Leather de Tartia Sensu. Mm. Ah, oye. pues mira, yo tengo tienda física aquí, así que, pues oye, mira, igual lo probo allí. Es lo que tiene tener un festival de literatura friki en tu ciudad. Qué guay, tío. Para Drácula yo veo que le pegaría Midnight Poison. ¡Oh! Yes, tío, tengo mira que... aquí... Y tengo le aquí tengo... la equivalencia del EPS, tío. Mira, aquí está, sí. ¿Dónde lo tengo? Bueno, no lo tengo, pero el Midnight Poison de Divine está muy bien. Yo tengo el de EPS y estoy súper contenta con él. Ojo, me ha encantado el directo, me quedaría aquí otro rato. <laughs> Qué linda. Muchas gracias, nos alegramos que os haya gustado. Daros las gracias por esta tarde tan divertida. Nada, gracias a vosotras por... por estar aquí. Un top de libros y perfume no estaría mal. <laughs> Mira, pero es para buena... que tema de, de, de lecturas, soy como muy cuadriculada. Me gustan pocos estilos, pero se podría. Chicas, os quiero. Gracias mil por ser como sois. Ay, muchísimas Ay. gracias. Gracias. Gracias, Chulis. Un besito a las dos. Os queremos. <laughs> Me ha encantado el directo. Ahí es verdad que mis mos eran el primero que estaba. Esperamos que te haya gustado. Sí. Qué directazo, chicas. Un lujazo. Sois dos bombones de personas. Muchísimas gracias. Ya sabéis que no quedamos saciadas de vosotras. <laughs> Al final os cansaréis. <laughs> Hoy ha habido charloteo bueno. Sí, la verdad que sí, ha estado muy divertido. Qué bien, chicas, como siempre, un rato estupendo. Mi marido alucina porque nunca he sido consumidora de YouTube. ¡Oye, qué maravilla! Y ahora aquí a tope. <laughs> gracias, gracias por retomar el directo, amores. En el canal de Yo Liberatoria hay mucho loco, sí, tú para empezar. Pero últimamente no te pasa, pásate. Pásate hoy, hombre. Sí, pásate hoy, macarrones, que últimamente no te pasas. Tanto pollo, tanto arroz, tanto gimnasio. Tienes que darle ahí caña entra como siempre a ofrecer unas copas o algo bueno buenos días para el domingo sí bueno claro obviamente el domingo tendréis live otra vez yes el qué sorpresa no, te no tenemos ni puñetera idea básicamente nos no vamos a mentir no nos ha dado ya más la vida para pensar en el más en... cuerdo yo sí un placer como siempre chicas gracias Pilar corazón gracias muchas gracias un gran directo gracias Elisa hasta el próximo amor. Y los maquillajes, ¡buf! Gracias, Marco. Gracias. Besotes gordotes. Muchas gracias por el directo. Se lo, se lo volaron, son las mejores. Muchas gracias. Qué buenos ratitos. Gracias, chicas. Besazos. Gracias, guapos, por otra tarde súper entretenida. Otro directo en el que Noelia se libra del Tinder. Sí. Yes, sí que me libro, sí. Ay, pues nada, hasta aquí el directito. Bueno, Jesús que nos ve luego en el canal de Joe. Chachi, pasaros un ratito a charlotear a ver qué, qué contamos. Muchísimas gracias por estar en este directo que fue frustrado, pero ha salido hoy súper bien. Dos horitas y media aquí de charloteillo, pero nada, creo que, bueno, creemos que ha salido súper bien y que os haya gustado. Y a quien estén diferido, pues también que lo disfrute y puede dar su like y dejar comentarios y esas cosillas, como siempre. El canal de Paula, como siempre lo tenéis aquí también nombrado. Eh, sois bienvenidas y bienvenidos de seguirnos para más contenido. Y bueno, y bueno os recordamos que si no habéis visto nuestros vlogs del viaje de Noelia aquí a Galicia, los tenéis en su canal uno y en el mío otro, por si no os aburrís aún de vernos. Yes. Así que nada. Os mandamos un besazo enorme y nos vemos el domingo. ¡Aún!